Thank you.
Muy buenos días a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos su asistencia. Bienvenidos al curso Anatomía de Hombro, Lógica y Balance Clínico Quirúrgico. La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe de Bogotá se unen para llevar a cabo este espacio de transferencia de conocimiento. A continuación, presento al doctor Fierro, encargado de dar la introducción del curso. El doctor Guido Fierro es cirujano de hombro y codo, jefe de la sección de hombro y codo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, profesor clínico y de cátedra de medicina en la Universidad de los Andes. Doctor Fierro, le doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Juliana. Voy a compartir acá mi pantalla. Muchas gracias a todos los participantes. Sé que no es fácil pues, estar un sábado temprano aprendiendo hombro, pero sé que los que están conectados es porque realmente les interesa este tema y comparten esa pasión que compartimos nosotros por el hombro. Durante la mañana vamos a tratar de mostrar el hombro de una visión que todos alguna vez hemos tocado, que es la anatomía del hombro, pero aplicada a la clínica y aplicada a la cirugía. Por eso, desde nuestra sección, voy a compartir la presentación que no era. Ok, listo. Por eso, desde la sección de hombro quisimos mostrar esta nueva forma de ver la anatomía. Y no es esa anatomía fría de dónde a dónde va cada músculo y qué inerva qué nervio. No, queremos darle una visión un poco más fresca a la anatomía y más relevante a lo que hacemos en el día a día. Eso lo hicimos desde la sección de hombro de la Fundación y desde el Centro de Cuidado Clínico de Manguito Rotador. Y lo que vamos a ver durante el curso va a ser, en mi charla va a ser sobre musculatura periscapular, pero durante el curso vamos a tratar de esta forma de ver la anatomía que les acabo de mencionar, que es una anatomía aplicada, una anatomía, o sea, una anatomía que encontramos la lógica y no simplemente nos aprendemos conceptos por ahí sueltos, es lo que queremos transmitirles a ustedes. Eso es lo que queremos hacer durante la mañana. Y para eso, ¿y por qué es importante hacer eso? Porque la historia nos los ha repetido mil veces, y ese es el famosísimo vuelo 19 en 1945, cuando los pilotos fueron a hacer un entrenamiento, creían que estaban en un sitio, ellos pensaban que estaban en esa zona, y simplemente dijeron, no, vamos a llegar a tierra, vamos hacia el norte. Digamos, el teniente Taylor tomó esa decisión de ir hacia el norte porque pensaba que estaba en esta posición, y resulta que era en esta otra posición. Por supuesto, todos sabemos en qué terminó esto, en que todos los pilotos desaparecieron. Y esa desorientación que pasa por no conocer su geografía o por no conocer la anatomía es lo que vemos o vivimos nosotros todos los días en cirugía. Tanto en cirugía abierta, digamos que hay una visión un poco más grande de las estructuras, en cirugía por artroscopia e incluso los que se dedican a la lectura de imágenes, pues tienen que conocer perfectamente las relaciones anatómicas para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento acertado. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer durante ese curso? Junto con el doctor Pedro Campo, que es un ortopedista egresado de la sección, que está actualmente en Chile, él nos va a mostrar toda la parte ósea del hombro, las versiones óseas en el hombro y por qué esto es importante en el hombro. Y después el doctor Campo nos hablará de la imagenología del hombro. El doctor Afanador, que es ortopedista en Medellín, también egresado de la sección, nos hablará de la vascularidad del hombro, nos va a hablar qué relación tiene como, por ejemplo, con la necrosis avascular de la cabeza del húmero, con la cirugía de la Target. Y el doctor Camilo Barajas, que es ortopedista en Bucaramanga, y el doctor Jorge Rojas nos hablarán tanto de la inervación del hombro y las relaciones de los nervios con los tendones, como de los músculos y su importancia en las transferencias tendinosas y la cirugía de manguito rotador. Y al final de todo esto, y el doctor Jimmer, por supuesto, que el doctor Jimmer Castelar, que es nuestro actual fellow de la sección, nos hablará acerca del bíceps, desde dónde se origina hasta dónde se inserta y la relevancia que esto tiene. Y por último, el doctor González, que es nuestro jefe del departamento de la ortopedia de la fundación, hablará de la visión integral de todo esto que hemos revisado durante el curso. Entonces, la musculatura. Empecemos por los músculos del hombro. Y tenemos
cuando uno piensa en músculos del hombro, esa es la primera cara que uno hace, uno dice, no, pero eso es un montón de nombres, un montón de inserciones, y realmente es medio complejo uno aprendérselos pues de una forma un poco fría. Por eso vamos a dividirlos en estos grupos musculares, que es el primer grupo, que es el eje o las costillas, el segundo grupo, que es la escápula, y el tercero, que es el húmero. Entonces, si yo divido por zona anatómica el eje, la escápula y el húmero, pues es muy fácil agruparlos. En el primer grupo estarían los que van del eje a la escápula, que son el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides o los romboides, el serrato anterior y el pectoral menor. Si ven que si yo pienso en la inserción, de dónde van estos músculos y dónde se insertan, pues fácilmente puedo agruparlos y entender la función que cumplen. El siguiente grupo, que será el grupo que va de la escápula al húmero, son el manguito rotador, que es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, y aparte del manguito tenemos el deltoides y el redondo mayor. Estos son los que hacen parte del segundo grupo, que van de la escápula al húmero. Y el tercer grupo, que son los que van del eje al húmero, encontramos el dorsal ancho y el pectoral mayor. Entonces, si ven cómo estás agrupándolos en estos tres grupos, es muy fácil uno entender qué función van a hacer estos músculos, aun si uno no tiene exactamente bien claro los diámetros de inserción, pero uno ya más o menos se imagina qué va a hacer cada uno de estos músculos. Entonces, voy a hablar del primer grupo, que es de la musculatura periescapular. Entonces, ojo, porque la articulación escápulo-torácica o la escápula es el eje central del hombro, ¿sí? Si uno hace una analogía como si fuera una caterpillar, pues una retroexcavadora al hombro, cada alteración en la longitud de esos brazos de palanca va a alterar el resultado del movimiento en el hombro. Entonces, ¿quién mueve este eje central? Pues la escápula y, por supuesto, los músculos que intervienen en la escápula o la musculatura periescapular. De ahí la importancia de entender en dónde se insertan y de entender en qué eje y en qué movimiento tienen que ver. Entonces, cuando uno te sale casi que del kinder, en la universidad le enseñan los músculos del hombro, pues apréndase lo superficial y profundo, pero eso como que, pues sí, aparte de la profundidad, como que a uno le cuesta un poco más de trabajo entender esto. Por eso, para entender estos músculos, primero entendamos los movimientos que tiene la escápula. La escápula sí, evidentemente está flotando en la parte posterior del tórax, pero está agarrada de múltiples inserciones, tanto ligamentarias como tendinosas, que le van a permitir el movimiento, el gran movimiento que tiene la escápula, que es en rotación interna y externa, en rotación hacia arriba y hacia abajo de la glenoides, y un tilt hacia anterior y hacia posterior. Todos esos movimientos y combinación de esos movimientos es lo que va a hacer la escápula. Entonces vamos a estudiarlos por separado para al final lograr integrarlos. Entonces, si uno mira en el plano coronal, está en la parte más superficial, está el trapecio, el famosísimo trapecio inervado por el espinal accesorio, y fíjense cómo el trapecio tiene tres ejes, tiene tres bandas que todas, otras porciones que todas se insertan en la espina de la escápula, la parte superior más lateral, la parte media más en el centro, y la parte inferior más en la parte medial de la espina. ¿Y qué van a hacer estos vectores o estas partes del trapecio? Lo que van a hacer es hacer que la escápula rote y que lleve la glenoides hacia la parte superior, es decir, el polo inferior de la escápula se va a alejar de la columna y la glenoides va a ascender, va a ser un ascenso. Eso es si lo miramos en el plano coronal, ¿sí? Y esto se debe a qué, a las fuerzas que ejercen estas tres porciones del trapecio por separado. Ahora, en el plano más profundo que hablábamos, tienen estos tres protagonistas, que son el elevador de la escápula, que es acá, que no se inserta, uno siempre piensa que el elevador de la escápula se inserta en la esquina más superior y medial de la escápula, y no es así, se inserta en el borde medial, en la parte superior, ¿sí? Y lo que va a hacer este elevador de la escápula es llevar la escápula hacia arriba y hacia medial, pero además va a favorecer un giro, un pequeño tilt de la glenoides hacia abajo, ¿ok? Siguiente músculo, nuestro romboides menor, que se inserta distal a la inserción del elevador de la escápula, y si ustedes ya se pueden imaginar con las gráficas anteriores, ya pueden irse imaginando qué función va teniendo este músculo. También va a tratar de llevar la escápula a pegarla contra la reja costal y contra la columna, pero además va a producir un tilt hacia inferior, igual que el romboides mayor, que está distal al romboides menor.
Entonces, con esto en el plano coronal que hemos visto que nuestra escápula pues se mueve hacia un lado y hacia el otro, depende quién está ejerciendo la fuerza en ese momento. Entonces, ¿quiénes ejercen la fuerza en la escápula? Visto en un plano coronal, está el trapecio, elevador de la escápula y los dos romboides, que están así, el trapecio, elevador de la escápula y los dos romboides. Entonces, si ponemos un punto fijo en la escápula y lo vemos solamente en el plano coronal, vemos que es como una balanza. Entonces, si alguno de estos músculos se altera, pues la balanza se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. De ahí la relevancia de hacer una evaluación clínica detallada de cada uno de estos músculos para encontrar contracturas, debilidades o alguna alteración que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ya vimos en el plano coronal. Ahora vamos a ver en el otro plano, el plano axial. ¿Quién es el protagonista en este otro plano? Pues el serrato anterior. El serrato anterior se encarga de llevar esa escápula hacia adelante y se encarga de pegar la escápula en la reja costal. Y fíjense en dónde está la inserción del serrato anterior. Está bien en la parte medial de la escápula, está en la parte anterior y medial de todo ese borde anterior de la escápula. Y si ustedes imaginan como si fuera una puerta, la bisagra, o la forma en que uno abre una puerta, pues esto le da una ventaja mecánica al serrato anterior para que esté pegada la escápula contra la reja costal. Y es inervado por el famosísimo nervio torácico largo. Entonces, en el siguiente plano, y eso es porque es relevante saberlo, porque esta es una prueba que vemos con alguna frecuencia en el consultorio, y es cuando la escápula se separa de la reja costal. ¿Y esto es producto de qué? De una lesión o de una debilidad en el serrato anterior, como lo ven acá. Y ya entendimos por qué, porque el serrato anterior es el que se encarga de pegar esa escápula contra la reja costal. Ahora, en el otro plano, ¿cuál es nuestro otro protagonista? El pectoral menor. El pectoral menor se inserta en la parte más medial o en la parte medial de la coracoides. Entonces, ustedes imaginan que viene de la tercera y quinta costilla y se inserta en la parte medial de la coracoides, pues, ¿qué función va a tener ese pectoral menor? Pues de llevar la escápula hacia adelante y hacia abajo. De ahí la relevancia de cuando uno evalúa a los pacientes y encuentra tendinitis del pectoral o encuentra retracciones de ese pectoral, pues la escápula va a estar o a tender a irse hacia adelante, y esto favorece, entre otras, los famosos síndromes de pinzamiento, por ejemplo. Entonces, ¿y qué lo inerva? Pues el nervio pectoral medial. Entonces, habiendo visto todo esto, uno dice, bueno, pues ya me siento como capaz de atender a los pacientes con problemas en la musculatura, y resulta que llega esta paciente. Llega esa paciente y le dice, mire, doctor, a mí se me luxa el hombro, se me ha salido varias veces, y uno la va a examinar y encuentra esto. Y uno encuentra, oiga, fíjese que la escápula, pues derecha se ve como bien, pero la escápula izquierda tiene algo raro, se mueve realmente raro. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es de todos estos músculos que acabé de ver, cuál es el que está comprometido? Y uno empieza a evaluarla y empiezan a salir, fíjense cómo la glenoide se va hacia abajo, cómo no se pega la escápula bien en la reja costal. Y ya uno, con lo que acabamos de ver, ya ustedes, estoy seguro, se están imaginando cuáles son los músculos nervios que pueden estar comprometidos en esta paciente. Entonces, ¿qué altera el movimiento de la escápula? ¿Qué lo puede alterar? Debilidad en la muscula periescapular, simplemente debilidad en el serrato anterior o en algunos de los músculos profundos, alteraciones en la postura, contracturas musculares, lesiones del manguito rotador o alteraciones en el arco coraco-acromial. Pero ¿cuál de todos estos puede tener mi paciente en específico? Pues hay que ir a examinarla, sí, hay que ir a evaluar la musculatura periescapular. Entonces, lo primero que uno hace es observación. Y no hay que ser, pues, el sabio Caldas para ver a un paciente que entra caminando así y saber que el problema es postural y que las escápulas están hacia adelante y que el paciente lo que necesita es corregir la postura y fortalecer toda la musculatura periescapular para que las escápulas vuelvan a su zona, a su sitio normal y recuperen la biomecánica. También la observación hay que hacerla desde atrás. Siempre el hombro se examina inicialmente desde atrás para darse cuenta si las escápulas se pegan en la reja costal o se separan todo el borde medial o solamente el borde inferior. Como en este paciente que se está elevando casi que todo el borde medial de la escápula. Ahora, el trapecio. Para evaluar específicamente cada porción del trapecio, pues uno en su cabeza lo independiza y si el trapecio superior se le pide al paciente que lleve los hombros hacia arriba contra resistencia, el trapecio medio, el paciente en decúbito prono, se le pide al paciente que lleve el hombro hacia arriba y el examinador hace resistencia hacia abajo, y para el trapecio inferior lo mismo, con el paciente en decúbito prono se hace extensión con el codo
estirado. Luego, los romboides, esa es muy sencilla, muy rápida esta prueba, simplemente pedir al paciente que ponga las manos en la cintura y lleve los codos hacia atrás. El cerrato anterior, hay muchas pruebas para el cerrato anterior, esas son mis favoritas, que es la protracción contra resistencia de la escápula, y esa tiene una ventaja que no necesita que el paciente eleve el hombro. Elevación contra resistencia a 40 grados, la hacer flexiones de pecho en la pared, y hacer flexiones de pecho en la pared del paciente, si tiene una lesión del cerrato anterior, fíjense cómo la escápula se separa de la reja costal. Y las otras pruebas del cerrato anterior, que son bastante sencillas, todas son pruebas de asistencia de escápula, y es cuando el paciente ya tiene ese aleteo, lo que uno hace es que estabiliza la escápula y el paciente debe mejorar los síntomas. Ahora, con todo esto que ya vimos de esta evaluación, vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué diagnósticos podríamos hacer con este examen físico? Pinzamiento subacromial, ya entendemos por qué la escápula se va hacia adelante cuando hay problemas en la musculatura periescapular y esto favorece el pinzamiento. Podemos hacer diagnósticos de escápulas en resorte cuando el movimiento no es movimiento suave, organizado de la escápula. Eso también, al evaluar la escápula, podemos encontrar la escápula en resorte. Escápulas aladas, como hemos mencionado anteriormente, por debilidad del cerrato anterior o del trapecio. Y problemas de estabilidad, que era el que tenía nuestra paciente que vimos en el examen físico. Recuerden que la estabilidad del hombro, no solamente la parte dinámica de los ligamentos, sino también la parte estática de los ligamentos, sino también la parte dinámica, y es ese movimiento de la escápula buscando la cabeza del hombro. Y la analogía clásica de por qué la escápula tiene que ver con la estabilidad del hombro es la de la foca y la bolita. La foca persigue la pelotica, la escápula persigue la cabeza del hombro, y cuando esto no se hace bien, pues hay problemas de inestabilidad. Entonces, para que no les pase lo que le pasó a estos pilotos por no conocer su anatomía, su geografía, ustedes deben realmente conocer a profundidad el área en que están manejando. Por eso deben entenderlos músculos, no de forma aislada, sino de dónde van, o sea, agruparlos, de dónde se originan, dónde terminan y qué función deben cumplir acorde a eso, encontrarle la lógica a esto, saber que la escápula tiene movimientos en todas las direcciones, guiados por estos músculos que acabamos de mencionar, saber qué causa la alteración en el movimiento y saber cómo examinar cada uno de estos músculos. Así que muchísimas gracias y los invito de verdad que sigan conectados porque las charlas que vienen son realmente interesantes. Muchas gracias. Ahora continúa la siguiente charla, es una charla del doctor Pedro Campo, que es de verdad bastante interesante, sobre todo porque uno logra entender por qué posicionar o cómo posicionar los componentes de una prótesis y le permite uno entender también muchas, muchas cosas cuando evalúa el TAC. Es realmente, realmente interesante. Doctor Fierro, muchísimas gracias por su presentación. Yo voy a hablar sobre la importancia de las versiones óseas en el hombro. Respecto a las versiones óseas en el hombro, su importancia no solo para generar el movimiento, sino también para generar la estabilidad. El hombro permite el movimiento en el brazo en cualquiera de los ejes y de esta forma colocar el brazo en cualquier parte del espacio. Pero esto lo hace una articulación eminentemente inestable, que necesita ciertas características para no fallar en este movimiento. Este balance de movimiento entre el hombro y el tórax tiene solo una repercusión en un tercio de la articulación escapulotorácica y dos tercios en la articulación glenohumeral. La escápula, como parte fundamental del hombro, tiene una forma triangular, tiene tres ángulos, uno en la parte inferior, otro en la parte superior y otro en la parte lateral, tres bordes en la parte medial y también llamado el borde espinal, que en reposo es casi paralelo a la columna vertebral, también el lateral y el superior. Dentro de los reparos anatómicos tenemos la espina de la escápula que nos va a dividir en la parte posterior en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Aló. Ok.
Perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, la parte de la espina de la escápula divide en dos fosas. Una fosa superior, que es la fosa supraespinosa, y la fosa inferior, que es la fosa infraespinosa. En la parte anterior también tenemos la fosa del músculo subescapular y también tenemos varios accidentes óseos, entre la apófisis coracoides, el tubérculo glenoideo superior y el tubérculo glenoideo inferior y en la apófisis coracoides. Al respecto del acromion, tenemos que tiene tres centros de osificación. Uno que es el metacromion en la base, el mesocromion en la parte del centro y el preacromion. Este preacromion nos va a dar una de las patologías a nivel del acromion. Este sería el os acromial, en el cual existe una falla en el núcleo de osificación del preacromion y lo que en pacientes sintomáticos nos puede llevar a necesitar algún procedimiento quirúrgico. Como se ve en la imagen, lo que hacemos es una resección de este núcleo de osificación, pues que por supuesto no se osificó, y una compresión a través de un sistema de tornillos o de una banda de tensión. Dentro de la parte de la orientación de la escápula, entonces aquí vemos que la escápula en sí misma presenta una posición especial, que se modifica con el movimiento, como bien lo mencionó el doctor Fierro anteriormente. Y esto hace que tenga cierta posición especial y en el plano. Entonces, en reposo, en el lado izquierdo vemos la relación que existe entre la escápula y el tórax, en la cual al trazar una línea paralela al plano torácico, señalada en verde, vemos que si pasamos una línea, en este caso por el centro de la glenoides, vamos a tener una inclinación de 30 grados sobre el tórax. En la imagen de la mitad, vamos a ver cómo una línea azul está trazada perpendicular al suelo y desde la parte inferior de la glenoides y la parte superior de la glenoides, una inclinación aproximadamente de 5 grados. De la imagen de la derecha, vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, para tener la versión de la glenoides, lo que tenemos que identificar primero es el punto o el centro de la glenoides. Entonces, teniendo en cuenta en la imagen de arriba a la derecha, la línea verde nos señala el plano torácico, pasando a través de los dos centros glenoideos. Cuando trazamos una línea señalada en rojo, nos tenemos el plano escapular. Ese es esa línea que trazamos a través de la espina y que pasa por la glenoides, señalada en rojo. La relación que existe con la línea verde es el plano escapular, que más o menos es 30 grados. En la imagen de abajo, tenemos ya ese plano escapular estipulado y tomamos la parte anterior y la parte posterior de la glenoides y sacando una línea perpendicular a esa línea azul, vamos a tener en cuenta la versión que tiene esta glenoides. Entonces, vemos que no solamente en la parte de la escápula está en una relación con el tórax, sino que además la carilla articular o la glenoides está con una retroversión que nos asegura que se va a colocar enfrente de la cabeza humeral. Entre la parte de las extensiones musculares, ya lo había mencionado el doctor Fierro, sin embargo quiero tener un reparo en tres puntos. Uno, en el elevador de la escápula, la parte del romboides menor y el romboides mayor. Ese es un artículo del doctor Basel Hassam, en el cual para lesiones del espinal accesorio, lo que hace es que suple la función de los tres dientes del trapecio utilizando una transferencia tendinosa. En este caso, hacen una osteotomía a nivel del borde medial de la escápula. El elevador de la escápula lo llevan la parte lateral, supliendo la función supliendo la función del trapecio superior. El romboides menor, un poco más medial, al elevador de la escápula, también sobre la espina, y finalmente el romboides mayor hacia la región medial. De esta forma, restableciendo nuevamente la mecánica de un trapecio lesionado. En la parte de la inserción muscular anterior, quiero que hagamos un reparo sobre la apófisis coracoides. Ya esto lo había mencionado también el doctor Fierro en su charla. Al respecto de la apófisis coracoides, tenemos que se inserta el coraco brachial y el bíceps en la porción corta, también hacia la región menor, el pectoral mayor, menor, y tres ligamentos importantes. Uno, el ligamento de la parte lateral hacia la parte medial, el ligamento coracoacromial, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Ya vamos a mostrar cómo estos ligamentos tienen inferencia en ciertas patologías. La apófisis coracoides es el faro en la cirugía abierta, ya que es uno de los reparos anatómicos que podemos palpar al realizar nuestros abordajes. Entonces, en la cirugía de la Target, que utilizamos para inestabilidad anterior-inferior,
Cuando tenemos defectos glenoideos, lo que hacemos es que esta apófisis coracoides la hacemos una osteotomía a nivel del cuello y la transferimos a través del subescapular, llevándola a la parte anteroinferior y fijándola con dos tornillos. Esto para aumentar la pista de la glenoides y evitando que cuando la cabeza humeral vaya hasta la parte más anterior en abducción y rotación externa, no vaya a volverse a luxar. Este es el procedimiento de la Tardieu. Dentro de la parte de la clavícula vemos entonces que tiene un borde lateral cóncavo y un borde medial convexo. También tenemos que la inclinación de la clavícula en el plano torácico, si trazamos una línea también paralela al plano torácico pero anterior al esternón, tiene una inclinación de 20 grados respecto a la parte más posterior y lateral de la clavícula. Respecto a las inserciones musculares, tenemos el trapecio y el subclavio en la parte superior y la parte inferior, múltiples orígenes musculares, y la inserción ligamentaria. Dentro de la parte de la inserción ligamentaria, de la parte más lateral, tenemos la inserción del trapecio, del trapezoideo. Ese trapezoideo va más o menos a 2 centímetros de la articulación acromioclavicular. Y el conoideo, que es el siguiente, a más o menos 4 centímetros de la articulación acromioclavicular. En la parte media tenemos el ligamento costoclavicular, que hace parte del complejo de la articulación costoesternal. Respecto a la articulación esternoclavicular, vemos que tiene aproximadamente una movilidad en el plano coronal de 35 grados. Por cada 4 grados que hace de movilidad, genera 4 grados de movilidad cuando el brazo le va más o menos 10 grados, y esto sucede más o menos hasta los 90 grados. Después de los 90 grados casi que se convierte en inmóvil. Y puede también tener una abducción y una extensión aproximadamente, genera una rotación de 35 grados y la clavícula puede llegar a girar en su eje longitudinal hasta 45 grados. De la parte de la articulación esternoclavicular tenemos que es una articulación que carece de estabilidad ósea, por eso los ligamentos anterior, posterior, el superior que es el interclavicular y el inferior asociado también a la unión con el costo clavicular generan la estabilidad absoluta. En la imagen abajo a la izquierda vemos la relación estrecha que tiene con los grandes vasos, que eso nos hace también pensar que cuando tenemos que hacer un abordaje para esa articulación, los riesgos y peligros. Dentro de la parte de la patología de luxación esternoclavicular, vemos que cuando tenemos el brazo en aducción y en flexión, se produciría una luxación posterior, y cuando tenemos el brazo en extensión y aducción, tendríamos una luxación anterior. Esta luxación puede ser reducida cerradamente, un paciente bajo anestesia con algo de tracción y manipulación del extremo proximal, pero también puede llegar a ser necesaria una cirugía, en la cual hacemos túneles a nivel del extremo proximal de la clavícula y del esternón, y con super suturas o con algún tipo de refuerzo, esta es una de las técnicas, podríamos llegar a estabilizarla. La parte de la clavícula en su extremo lateral tiene la carilla articular para la acromioclavicular, que más o menos tiene una dimensión entre 19 milímetros en el diámetro antero-posterior y 9 milímetros en la relación vertical, con una inclinación de 50 grados en el plano axial y más o menos 12 grados en el plano coronal. Dentro de la parte de la clavícula, entonces el tercio medio, básicamente lo que hablaríamos es de patología traumática con las fracturas de clavícula, y respecto al tercio distal hablaríamos de dos tipos de patología. Una patología que sería la patología degenerativa y la otra que sería la patología traumática. Respecto a esta articulación, es una articulación que es fibrocartilaginosa, tiene un disco en la articulación que se degenera con la edad, tiene un refuerzo capsular 360 grados, siendo principal el inferior y el posterior, y tiene una movilidad más o menos de 5 a 8 grados cuando se generan rotaciones a nivel del miembro superior. Entre la articulación, entonces aquí vemos el extremo distal de la clavícula, la relación que existe con el acromion, vamos a tener una patología, bien sea o crónica de una luxación acromioclavicular o una patología degenerativa, y vamos a realizar un procedimiento que es el procedimiento de Mumford. El procedimiento de Mumford, lo que realizamos es una resección del extremo distal de la clavícula, más o menos de 5 a 7 milímetros, teniendo en cuenta de no medializarse mayor a esto, porque puede llegar a comprometer la inserción de los ligamentos coracoclaviculares y generar inestabilidad. También dentro de la parte de la patología traumática, vemos que las luxaciones
han sido manejadas de múltiples formas, no existe un gol estándar para la fijación de estas luxaciones. Aquí tenemos un ejemplo que es el tornillo de Bosworth, en el cual un tornillo lo fijaba la clavícula directamente en la coracoides. Dentro de la parte de las últimas técnicas que utilizamos los túneles a través de la clavícula para pasar supersuturas por debajo de la coracoides. Estos túneles remedan la posición a 2 centímetros y a 4 centímetros del trapezoideo y del conoideo para generar una estabilidad. Y también en luxaciones crónicas utilizamos este procedimiento, que es el procedimiento de Weber-Dunn, en el cual se realiza la fijación y se aumenta la estabilidad utilizando el ligamento o parte del ligamento coraco-acromial. Dentro de la parte del húmero, entonces vemos que el húmero está inclinado en retroversión respecto al plano bicondilio, más o menos entre 19 y 30 grados. Esto, el ángulo del cuello es más o menos 41 grados y sumado al ángulo de la diáfisis, nos da un ángulo resultante de más o menos 135 grados. Este ángulo es importante sobre todo en cirugía cuando realizamos procedimientos de reemplazos articulares, ya sea por fracturas o por artrosis, en el cual las guías externas con las que vienen los equipos de cirugía nos ayudan orientando el antebrazo sobre la guía para saber cuánto de retroversión vamos a calcular a la cabeza humeral para no generar una inestabilidad. Esta es en la parte de la inserción a nivel del manguito rotador. Solamente quiero reparar un minuto en mostrarles la gráfica del trabajo de Itoi, en el cual parte del supraespinoso se inserta en la tuberosidad menor y pues el resto en la tuberosidad mayor, y cómo la tuberosidad mayor está más ocupada por el infraespinoso. Aquí ver también las inserciones musculares a través del húmero proximal. Y finalmente, contarles acerca del procedimiento de McLaughlin, cual fue descrito en 1952 para las luxaciones posteriores glenohumerales. Estos se generaban y generaban un defecto o un Hill-Sachs reverso, y él lo que describió fue la inserción del tendón dentro del defecto. Más adelante, en 1987, Hawkins describió fue la osteotomía de la tuberosidad menor y llenar el defecto con el bloque óseo de la tuberosidad menor. Entonces, esta es la analogía del libro de Madsen del tee de golf, en el cual la pelota cuando está centrada totalmente sobre el tee genera, descarga su masa totalmente sobre este, pero cuando alteramos la inclinación del tee genera que de una vez la bola se torne inestable, teniendo su punto de carga en la parte más anterior, y si aún a eso sumado tenemos que el cuello del tee también lo podemos modificar, damos la explicación de que es una articulación eminentemente inestable, como les había mencionado, y que necesitamos del resto de la parte dinámica para poder realizar una adecuada movilidad y una adecuada estabilidad. Muchas gracias. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias. Y empieza uno a entender mejor estas relaciones anatómicas y el por qué uno siempre habla de que el húmero está en retroversión, pero como que a veces no capta eso, qué implicación tiene con respecto a los demás huesos de la escápula, la clavícula con la escápula. Realmente, muchas gracias por esa explicación, y le da paso al doctor Afanador, que nos va a hablar no solamente de la inervación clásica, de la irrigación, perdón, clásica del hombro, sino de la relación que tiene a su paso la arteria por cada una de estas estructuras. Doctor Afanador. Guido, muchas gracias, y aprovecho pues para extender el agradecimiento a los organizadores, a todos mis compañeros, por la creación de este espacio, que es el primero organizado por el grupo. Y aprovecho también pues para saludar a todas las personas que nos están siguiendo pues en este momento durante la transmisión. Como mencionaron, pues mi conferencia se trata de la anatomía vascular del hombro. Mi propósito durante esta presentación es hacer énfasis en dos cosas básicamente. La primera de ellas es destacar algunos procedimientos más comunes en cirugía de hombro, y también evaluar las repercusiones que tiene esa anatomía vascular sobre las lesiones y en procedimientos específicos, lo más comunes que realizamos pues en nuestra área. Como ven, en esta imagen se alcanza a dimensionar la complejidad que tiene la anatomía vascular del hombro. Sin embargo, el propósito de esta conferencia y durante estos 15 minutos no se va a tratar de distinguir y mencionar o que nos aprendamos cada una de esas arterias, sino que
por el contrario, hagamos énfasis en zonas y en estructuras específicas relacionadas con nuestra práctica. Es por eso que quiero comenzar con la anatomía vascular de la apófisis coracoides, y en este aspecto, en este punto, tendría que destacar dos arterias básicamente, que son la arteria supraescapular, rama de la arteria superior, la arteria axilar. Si vemos con detalle la primera de ellas, que es la arteria supraescapular, vemos cómo ella nace directamente de la arteria subclavia y tiene una orientación hacia la base de la coracoides. En esta otra imagen de otro estudio anatómico vemos una relación anatómica muy importante, y es el paso de la arteria supraescapular sobre el ligamento transverso. En este punto es importante establecer que esa arteria supraescapular da una rama que se dirige hacia la base de la coracoides, encargándose de la perfusión de esa zona vertical de la coracoides. De otro lado tenemos la arteria toracoacromial, que vemos su origen directamente de la arteria axilar y cómo su rama acromial se dirige hacia el lateral buscando el acromion. Pero en ese recorrido da otra arteria que se dirige hacia la porción horizontal de la apófisis coracoides, encargándose de su perfusión desde el lado lateral y muy en relación con el ligamento coracoacromial. De otro lado tenemos una arteria adicional que se llama la arteria coracoidea. Para algunos estudios anatómicos, su presencia, que mencionan que no es tan frecuente encontrarla. En esta imagen evidenciamos que es una rama directa de la arteria axilar que se dirige hacia la porción horizontal de esa apófisis coracoides y que está en relación con el músculo pectoral menor, que para propósitos prácticos en esta imagen lo desinsertaron para poder visualizarla con facilidad. Entonces, en resumen, si evaluamos la perfusión de la apófisis coracoides, para más facilidad la pudiéramos dividir en dos porciones. Una que es una porción vertical que está a cargo de la arteria supraescapular. Y en segundo lugar, la porción horizontal, que tiene dos tipos de perfusión. Una desde lateral a cargo de la rama acromial de la toracoacromial y otra desde medial por parte de la rama coracoidea de la arteria axilar. Un aspecto importante que se discute pues, en los estudios anatómicos es si existe o no una perfusión desde el tendón conjunto hacia la coracoides. Y llama la atención porque estudios anatómicos recientes muestran que no identifican perfusión por parte del tendón hacia la coracoides. Sin embargo, eso es contrario a lo que nosotros siempre pensamos, de que eso es uno de los aportes principales cuando se toma la coracoides como injerto. Y buscando el origen de esa afirmación, tengo que remitir a la publicación que siempre mencionan o que está referenciada en la mayoría de los artículos, y es una publicación hecha en 1959, donde describen la presencia de pequeñas ramas vasculares de la arteria axilar que están en relación con el tendón conjunto cerca a la inserción de la apófisis coracoides. Entonces, con base en esta afirmación de este artículo, es que siempre se ha dicho que la perfusión de la coracoides depende en parte de la inserción del tendón conjunto. Entonces, si evaluamos la cirugía de la Target, que es uno de los procedimientos que realizamos con frecuencia en cirugía de hombro, y repasamos cada uno de los pasos que tiene la cirugía, podemos identificar que en primer lugar, si hacemos la osteotomía de la coracoides, estamos a su vez interrumpiendo la perfusión intraósea entre las dos porciones de la coracoides, entre su porción horizontal y su porción vertical. Que si hacemos o cuando hacemos la desinserción del pectoral menor, estamos interrumpiendo el flujo por parte de la arteria coracoidea. Y a su vez, cuando hacemos la sección del ligamento coracoacromial, estamos interrumpiendo el flujo sanguíneo por parte de la rama acromial de la toracoacromial. Y dependiendo o no de nuestra postura acerca de si existe o no la perfusión por parte del tendón conjunto hacia la coracoides, este también pudiera estar comprometido simplemente por mecanismos de torsión o de tensión a la que está sometido el tendón conjunto cuando hacemos la fijación de ese injerto de la coracoides en la glenoides. Por lo tanto, cuando evaluamos los desenlaces, algunos no deseados de la cirugía de la Target, encontramos reportes de presencia de no consolidación del injerto y, muy importante, la presencia de reabsorción o lisis de ese injerto.
Hay algunos artículos que se han referido al tema, sobre todo los publicados por el grupo de trabajo del doctor Di Giacomo, donde menciona en primer lugar que es frecuente encontrar reabsorción de parte de ese injerto óseo. Y en segundo lugar, el efecto mecánico o la teoría mecánica que explica que el efecto de carga de la cabeza humeral sobre el injerto de coracoides favorece un proceso de remodelación ósea que favorece, solamente existen unas explicaciones mecánicas, sino unas explicaciones también biológicas desde el punto de vista vascular, como lo mencionamos ahorita, para entender un poco el desenlace de reabsorción en algunos pacientes. Ahora bien, cuando nos dirigimos hacia el húmero proximal, encontramos que para poder entender la perfusión del húmero proximal debemos destacar la importancia, en primer lugar, de la arteria circunfleja anterior y, en segundo lugar, de la arteria circunfleja posterior. Ambas ramas de la arteria axilar, que con mayor frecuencia nacen de forma independiente, aunque también pudieran nacer a partir de un tronco común. Si vemos con detalle la perfusión anterior, la rama principal de la arteria circunfleja anterior es la rama anterolateral o ascendente, que tiene una orientación hacia proximal, que se encuentra localizada lateral a la corredera bicipital y que finaliza en el margen articular de la cabeza humeral. Para algunos estudios, la perfusión que aporta esta rama anterolateral es la más importante para la cabeza humeral o para el húmero proximal. Sin embargo, también hay otros estudios que muestran que cuando ocurren traumas en el húmero proximal, como son las fracturas, esta estructura se lesiona con frecuencia, alterando o interrumpiendo su perfusión. De otro lado, tenemos a la arteria circunfleja posterior, que en estudios recientes muestran que tiene un predominio vascular, incluso otorgándole el 64% de la perfusión del húmero proximal. Y que si se hace una división de esa estructura del húmero proximal en cuadrantes, como lo vemos en la imagen, solamente el cuadrante número 1, que es el más medial de todos, estaría a cargo de la arteria circunfleja anterior y el resto por parte de la arteria circunfleja posterior. Sin embargo, otros estudios que evalúan esa anatomía intraósea y que incluso salen posteriores a la publicación del artículo anterior donde resaltan la importancia de la circunfleja posterior, mencionan o le devuelven el protagonismo a la perfusión por parte de la arteria anterolateral. Y es que en este caso la arteria arcuata, que no es más sino la continuación intraósea de la arteria anterolateral, la dan como responsable de la perfusión de la mitad anterior de la cabeza humeral y que esta a su vez forma una red de anastomosis amplia dentro de la cabeza con otra rama de la arteria circunfleja posterior, que es la rama posterolateral. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que existe alguna discrepancia en la literatura o en los estudios anatómicos acerca de la relevancia que tiene un sistema vascular sobre el otro, bien sea el sistema vascular anterior o posterior, y que a su vez también existe una discrepancia entre esos resultados de los estudios anatómicos y los desenlaces y los resultados clínicos que vemos en los pacientes. Aquí traigo simplemente para mencionar los criterios predictores de isquemia, solamente para explicar la razón anatómica y vascular que existe detrás de cada uno de ellos. En primer lugar, el criterio que utiliza la extensión o la presencia de la metáfisis en el fragmento proximal, cuando ésta se extiende más allá de 8 milímetros, eso está garantizando la integridad de un sistema vascular que es el sistema posteromedial, que es rama de la arteria circunfleja posterior, ya que casi siempre ese fragmento metafisiario se encuentra en la zona posteromedial. Cuando describen el otro criterio, que es la integridad de la bisagra medial, con desplazamientos no superiores a los 2 milímetros, de alguna manera nos están diciendo que en esa situación se está conservando la integridad del periósteo y por lo tanto la perfusión que existe a través del periósteo hacia la superficie articular. Y finalmente, el otro criterio y es la clasificación de las fracturas, pero de esa clasificación solamente aquellos subtipos que tienen como patrón común la presencia del fragmento articular como un fragmento independiente. Esto, al ser una superficie articular, pues no tiene ninguna inserción muscular ni tendinosa y por lo tanto no tendría aporte vascular. De aquí la importancia para entender ese principio es entender qué es lo que ocurre en la sentesis, es decir, si existe o no perfusión a través de las inserciones tendinosas del manguito rotador.
Y este estudio muestra que se documentan vasos sanguíneos que van desde el manguito rotador, pasando por su inserción hasta las tuberosidades. Y que esos vasos son mucho más consistentes en la región anterosuperior, es decir, en las inserciones del supraespinoso y del subescapular, y no tanto en el infraespinoso y en el redondo menor. De esta forma, cuando la superficie articular conserva continuidad con alguna de las tuberosidades, estará garantizando la perfusión a través de ese sistema vascular. Y que por el contrario, cuando ese fragmento articular es completamente independiente, está desprovisto de perfusión sanguínea. Sin embargo, todas estas explicaciones anatómicas no son suficientes para entender los desenlaces en los pacientes, porque existen, entre otros, mecanismos de reperfusión de la cabeza humeral y múltiples factores que tienen que ver con el tipo de lesión, la magnitud de lesión, el abordaje, el enfoque quirúrgico que le hacemos y también las ayudas o los mecanismos de estabilización que pudieran afectar el desenlace final. Otra zona de importancia para nosotros como cirugía, en la cirugía de hombro, es el espacio subacromial, y es porque en este espacio es donde realizamos muchos procedimientos, entre ellos las cirugías del manguito rotador, la resección del extremo lateral de la clavícula, la acromioplastia, entre otras. Y como todos sabemos, estas cirugías pueden convertirse en fuentes de sangrado intraoperatorio. Entonces, si hay estructuras vasculares en ese espacio subacromial que se pueden convertir en una fuente de sangrado, eso a su vez puede afectar la visibilidad durante el procedimiento y me incrementa el tiempo quirúrgico. Y entre otras cosas, también pudiera comprometer la perfusión de esas estructuras que yo estoy reparando y que necesito que cicatricen. Entonces, una forma didáctica de entender ese espacio subacromial es asimilándolo o como si se tratara de una caja. Y como toda caja va a tener unas superficies o paredes, que van a ser una superficie superior o techo, una superficie inferior o piso, superficie medial y lateral, así como una pared anterior y una pared posterior. Lo que yo voy a mostrar son las estructuras vasculares más importantes que están presentes en cada una de esas paredes. Es así como en la pared anterior, la estructura vascular más importante es la arteria acromial. Como lo mencioné anteriormente, el recorrido de la arteria sigue el mismo curso del ligamento coracoacromial. Y cuando el ligamento se inserta en el acromion, como lo vemos en esta imagen, la arteria acromial da origen a múltiples ramas a través de toda su inserción. Por lo tanto, cuando hacemos procedimientos como acromioplastias y si de pronto somos muy agresivos e incluimos la desinserción del ligamento, estamos exponiendo esas ramas vasculares que pueden convertirse en una fuente de sangrado intraoperatorio. En la pared posterior, la estructura más importante o lo que nos vamos a encontrar es la pared posterior de la bursa, que es la que señalo pues con esta línea amarilla. Inmediatamente detrás de esa bursa se encuentra la rama acromial posteromedial, que es una arteria de la arteria supraescapular. Entonces, cuando hacemos liberaciones amplias del manguito rotador para lograr una movilización en caso de rupturas muy retraídas, pudiéramos exponer y lesionar esta arteria y ser una fuente de sangrado intraoperatorio. Ya la estructura anatómica más importante en la pared medial es la articulación acromioclavicular, y su perfusión está a cargo de dos estructuras vasculares o dos sistemas vasculares. Un sistema anterior a cargo de las ramas de la arteria acromial y un sistema posterior a través de una arteria que se llama la rama acromioclavicular posterior. Esta a su vez genera una red de vasos que rodean completamente la articulación. Por lo tanto, cuando hacemos resecciones del extremo lateral de la clavícula, pudiéramos exponer esos vasos y generar sangrado. Una forma de evitar que eso ocurra es respetando las inserciones de la cápsula y la integridad capsular para evitar que se expongan estos vasos. En la pared lateral encontramos la principal estructura, que es el músculo deltoides y su fascia. Aquí los vasos más importantes siguen el mismo recorrido o el mismo curso del nervio axilar, pero en ese recorrido da origen a múltiples ramas que se distribuyen por todo el vientre muscular. La forma en que pudiéramos lesionar alguna de esas estructuras es durante la creación de los portales artroscópicos. Por lo tanto, una forma de anticiparse para evitar el sangrado es haciendo una marcación y una infiltración previa de esos puntos para evitar lesionar y que sangre durante el procedimiento. La pared superior o techo es tal vez la menos relevante desde el punto de vista vascular, porque ahí no se encuentra ninguna estructura vascular importante, simplemente múltiples ramas que hacen parte de colaterales de todos estos sistemas vasculares adyacentes. Está compuesto pues por el acromion, como,
como sabemos. Y finalmente, la pared inferior o el piso, que está compuesto por el manguito rotador cuando está presente, pero de aquí quiero destacar una estructura que es la más importante, que es la rama capsular anterior, que es una colateral de la arteria acromial, que se encuentra inmediatamente anterior al borde del supraespinoso y en la parte más superior del intervalo rotador. Por lo tanto, cuando hacemos liberaciones del intervalo rotador, pudiéramos lesionar esa arteria y generar pues, sangrado intraoperatorio. Para finalizar, la última estructura que quiero mencionar es la porción larga del bíceps, ya que esta perfusión de esta estructura depende completamente de la rama anterolateral de la circunfleja anterior y va a tener una orientación que va desde lateral hacia medial. Y se han identificado vasos en el mesotendón en estudios histológicos que se han hecho del tendón del bíceps. Esto tiene relevancia para nosotros porque cuando hacemos procedimientos de fijación proximal del tendón del bíceps, por ejemplo, en reparaciones tipo SLAP o en tenodesis alta del bíceps, tenemos que tener presente que la perfusión distal a ese sitio del tendón, la perfusión del tendón distal a ese sitio de fijación no va a estar comprometida porque siempre va a estar garantizada por la presencia de esa rama anterolateral de la circunfleja anterior. Y ya para terminar, y como conclusión o más que conclusión a modo de reflexión, es que nuestro enfoque o el abordaje de nosotros como ortopedistas de la patología de las estructuras, del estudio vascular pues, de la extremidad no debe estar limitado únicamente pues, a detectar si está presente en los pulsos o si está llenado capilar presente, sino que como vimos ahora es un poco más compleja y debe ir un poco más allá en profundidad. También tener presente que la magnitud del trauma y del tipo de lesión determinan en parte la evolución y el desenlace pues, de los pacientes, pero no explican todos los resultados. Y es ahí cuando cobra importancia el papel que tiene de forma negativa el desenlace de estos pacientes. Por eso la importancia de conocer, entre otras cosas, y por eso la importancia de este curso, la anatomía vascular del hombro. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Camilo Barajas con su presentación. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Y yo creo que muchos de los que están conectados tienen ahora la misma percepción que tengo yo, que es uno entra en la artroscopia, ese espacio subacromial, y no es ese espacio que solo hay tendones. También hay otras estructuras vasculares que hay que cuidar y tener en cuenta. Y no solo vasculares, también nerviosas, que es lo que nos va a hablar Camilo Barajas en su presentación. Adelante, Camilo. Gracias. Sobre la anatomía de inervación y su relación en cirugía de hombro. Y es que la cirugía de hombro, tanto la cirugía abierta como artroscópica, ha venido expandiéndose y revolucionando durante los últimos años. Y esto hace que haya más probabilidades de heterogénicas. Hola Camilo, ¿cómo estás? Qué pena interrumpirlo, es que no lo estamos escuchando bien, para que por favor verifique el audio de su computador. Les pedimos una disculpa mientras Camilo puede solucionar. Aquí revisamos un momento y para que pueda iniciar de nuevo, Camilo, por favor. Ahora sí me escuchan. Pues. No se le está escuchando muy bien. No sé si puede revisar de pronto en la aplicación cuando comparte la pantalla el micrófono que esté utilizando, utilice el micrófono de su computadora. Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Listo. Bueno,
Les estaba comentando que muchísimas gracias por la invitación, por todos los organizadores y por todos los que están conectados. Yo les voy a hablar sobre la anatomía de inervación del hombro y su relación con la cirugía en hombro. Identificar unos reparos anatómicos para poder así evitar lesiones iatrogénicas. Y es que la cirugía de hombro, tanto abierta como artroscópica, ha venido revolucionándose, expandiéndose, y esto ha hecho que hayan mayores probabilidades de lesiones nerviosas iatrogénicas. Y es que el plejo braquial y sus ramas terminales se encuentran en riesgo. Es por esto que la monitorización intraquirúrgica ha podido dejar en visto, ha podido identificar unos pasos quirúrgicos para poder, en donde podríamos encontrar algún tipo de lesión y así poder tomar algunas preventivas durante la cirugía. Y es que el plejo braquial que se origina desde sus ramas de C5, C6, C7, C8 y T1, me va a formar los troncos primarios superior, medio e inferior. De estos troncos me van a dar unas divisiones cada uno anterior y posterior para finalmente formar los cordones o los troncos secundarios lateral, posterior y medial para finalmente darme las ramas terminales. Y es que el plejo braquial se encuentra recorriendo un espacio, un trayecto largo, confinado entre la clavícula y la primera costilla, fijado aproximadamente y distalmente a la fascia axilar, y esto va a hacer que sea propenso a poder estar comprimido en alguno de los procedimientos, como puede llegar a suceder cuando encontramos a un paciente anestesiado y este se encuentra en una mala posición. Otra de las posibles causas de lesión es frecuente en la posición en decúbito lateral, una de las más utilizadas durante cirugía de hombro, y es que se puede traccionar el plejo braquial y está reportado hasta en un 10% de casos en comparación con la posición silla de playa. Y ya durante procedimientos quirúrgicos específicamente, dependiendo del procedimiento, hay alguna probabilidad mayor o menor de lesión neurológica. Está descrito que en inestabilidad anterior hasta el 8.2% de casos pueden haber, ya en menor medida los reemplazos articulares hasta el 4% y hasta el 2% en reparación del manguito rotador. Uno de los nervios que se encuentran con mayor probabilidad de estar lesionados es el nervio supraescapular, que emerge del tronco superior, ramas de C5, C6, y este nervio va a discurrir por el triángulo posterior del cuello, anterior al músculo trapecio, se va a dirigir hacia la escotadora supraescapular. Es importante resaltar que el nervio, a diferencia como lo hace la arteria supraescapular, pasa por debajo del ligamento transverso de la escotadora supraescapular. Posteriormente, el nervio se desplaza lateralmente hacia la escotadura espinoglenoidea y va a terminar dando sus ramas hacia el músculo infraespinoso. Y es que durante su trayecto va a dar inervación hacia el músculo supraespinoso, infraespinoso, y va a dar sensibilidad a la cápsula articular de la articulación acromioclavicular y glenohumeral. Es por eso que, por su relación estrecha al cuerpo de la glenoides, se han intentado describir zonas seguras para poder evitar esta lesión. Y se describió que
El nervio se puede encontrar a 2.3 centímetros mediales del borde superior de la glenoides y a 1.4 centímetros medial del borde posterior del tercio inferior de la glenoides. Entonces podemos delimitar esta zona y así evitar algún tipo de lesión del nervio. También se ha descrito que en cirugía de inestabilidad, pero con aumentación ósea, los tornillos, la parte más distal de los tornillos, podrían tocar o lesionar el nervio supraescapular en su paso en la región posterior de la escápula y podríamos tener algún tipo de repercusión. Lo que intentó realizar Burkhardt es que describir una zona segura, y él llamaba una zona segura colocando los tornillos en una angulación de igual o menos de 10 grados en paralelo a la superficie articular para poder tener este tipo de complicaciones. También está descrito que en el reemplazo articular con prótesis reversa, mediante la fijación de la metaglena, los tornillos superior y posterior podrían perforar la parte posterior de la glenoides y lesionar el nervio supraescapular, por lo cual se recomienda que el tornillo, que estos tornillos anterior y posterior se coloquen de manera divergente, o incluso también se podrían colocar unicorticales para así evitar este tipo de complicaciones. Y no podíamos dejar de hablar del nervio axilar, ya que se encuentra en estrecha relación con la glenoides y con la cabeza humeral. Este nervio, que se origina del cordón posterior, principalmente de los ramos de C5, C6, vamos a ver que discurre por toda la parte anterior del músculo subescapular y podemos tener acá como referencias la apófisis coracoides, que se encuentra con respecto al nervio axilar en su borde medial a 2.5 centímetros y en la parte lateral a 6 centímetros. Posteriormente, el nervio va a discurrir por debajo del subescapular, atravesando la cápsula articular hacia atrás y va a ingresar al espacio del cuadrilátero. Ya después de haber ingresado al espacio del cuadrilátero, va a dar unas ramas anterior y posterior, las cuales el anterior va a inervar el músculo del deltoides anterior y medio, y las ramas de la rama posterior principalmente va a inervar el deltoides posterior, el redondo menor, y también va a dar una rama para dar la sensibilidad de la cara lateral del hombro. Y es que el nervio axilar, en procedimientos artroscópicos o alrededor de la glenoides, lo tenemos ahí, realmente muy cerca. Y en este artículo publicado en Kentucky, en Estados Unidos, describe que el nervio se encuentra aproximadamente a 12 milímetros del borde inferior de la glenoides y a 3 milímetros del ligamento glenohumeral inferior, que es el cual aplicamos cuando hacemos la capsulorrafia. Y está escrito que la rama del redondo menor, que es el que se encuentra en mayor vecindad a la glenoides, está más cerca a la glenoides a las 6 horas del reloj. También otra de las ramas que está en riesgo es la rama anterior, cuando se discurre de posterior hacia anterior alrededor del cuello de la cabeza del húmero, y está descrito que el nervio lo podríamos encontrar aproximadamente de 5 a 7 centímetros desde el borde lateral del acromion y de 5 a 6 centímetros desde el borde superior de la cabeza humeral, por lo cual se recomienda que cuando hagamos algún abordaje lateral al hombro o split del deltoides, no extengamos la incisión quirúrgica más allá de los 5 centímetros con respecto al borde lateral del acromion para así poder evitar este tipo de lesiones. También está escrito que durante la manipulación o el movimiento del brazo, tratemos de no movilizar más, una abducción más de 60 grados del hombro para así evitar acercar el nervio al acromion y poder perder esta referencia quirúrgica.
También durante las cirugías de inestabilidad en el procedimiento de la TARJET se han identificado algunos pasos de riesgo y estos son durante el split del subescapular y durante la fijación del injerto al borde de la glenoides. Se recomienda que para poder evitar lesionar el nervio axilar, lo que se debe hacer es dejar indemne el tercio inferior del subescapular. Otra cosa importante es que durante la incisión de la cápsula, para poder exponerla y tener una mejor visualización, debemos movilizar el brazo o el hombro en rotación externa y así podemos evitar este tipo de lesiones. Y es que, así como lo reportó J.P. Warren en este artículo que ganó el NEO Award sobre monitoreo intraquirúrgico en la cirugía de la TARJET, reportaba que hasta el 76% de las cirugías tenían alentras intraquirúrgicas. Afortunadamente, solo el 20% era perceptible posoperatorio, pero es un porcentaje bastante alto, el 76%. También está descrito en cirugía de reemplazo articular, y es que, como lo vemos acá en el video, durante la exposición de la glenoides, el nervio está ahí en el borde inferior de la glenoides. Por eso está descrito que hasta en el 46.7% podríamos tener alertas intraquirúrgicas. Estas alertas intraquirúrgicas principalmente se dieron cuando se luxa el hombro para la preparación de la glenoides. También en este estudio donde comparaba la posibilidad de lesiones neurológicas tanto en el reemplazo anatómico como en el reemplazo reverso, veíamos que se daban mayores alertas en el reemplazo reverso y esto probablemente se dé durante la reducción de la cabeza humeral de la prótesis que se aumenta el brazo de palanca y esto podría generar una neuropraxia parcial una neuropraxia del nervio axilar. También, como lo describió Basen Melhazam, durante cirugías de transferencias tendinosas, como es la transferencia del dorsal ancho para las lesiones irreparables del subescapular, hay un riesgo de poder llegar a ser un pinzamiento del nervio axilar. Y esto, como lo describió él, está en mayor riesgo cuando se hace una transferencia combinada tanto del dorsal ancho como el del redondo mayor y también cuando se hace una transferencia aislada del redondo menor y este se ubica en la parte más superior de la huella del subescapular o de la tuberosidad menor. Otro nervio que encontramos en riesgo de lesión es el nervio musculocutáneo. Este se origina del cordón lateral de sus ramas de C5, C6 y C7, principalmente de C6, y este nervio va a perforar el músculo coracobraquial a nivel del tendón del dorsal ancho y posteriormente va a discurrir por entre el braquial y el bíceps, el cual va a inervar donde finalmente va a dar la rama cutánea lateral antebraquial. Y es que durante procedimientos como la cirugía de la TARJET, donde hacemos una osteotomía de la coracoides y manipulamos la coracoides, es un riesgo el poder llegar a lesionar el nervio musculocutáneo, ya que perfora este músculo que estamos movilizando. Es por eso que en este artículo de Clavert en el 2008 trataron de identificar las distancias del nervio, la distancia del nervio desde el cordón lateral a la entrada del músculo y este se encontraba aproximadamente a 47.2 milímetros. También identificaron la angulación del nervio con respecto al músculo y este se encontraba a 121 grados y identificaron también la distancia promedio del tip de la coracoides al punto de perforación del nervio y este se encontraba aproximadamente a 55.7 milímetros. Y es que, como lo vemos durante la cirugía, ya después de haber fijado el injerto óseo, estas distancias pueden variar. Y es que con esta información
podemos concluir que las lesiones podrían darse a causa del estiramiento del nervio y a la modificación del ángulo de penetración del nervio en la coracoides, y también podemos inferir que alguna de las ramas que van hacia el coracobraquial podrían lesionarse durante la liberación medial proximal del músculo después de la desinserción del músculo pectoral menor. Otros procedimientos más distales en el hombro es la tenosis subpectoral, donde vemos que el nervio, después de haber perforado el coracobraquial, lo encontramos aproximadamente a unos 3 milímetros medial de la zona de inserción. En este caso que muestro es una lesión, unas heridas por arma cortopunzante en la cara anterior y medial del brazo. El paciente tenía una clara ruptura de la porción larga del bíceps, se realizó una tenosis subpectoral, y como vemos acá, el nervio musculocutáneo muy cerca del trayecto del bíceps. Y ya terminando, el nervio subescapular es otro de los nervios que se encuentran en riesgo, sobre todo en abordajes anteriores. Ponemos en riesgo tanto la rama superior y la rama inferior, ramas del cordón, se originan del cordón posterior, de ramos de C5, C6, C7, y la gran mayoría de las veces, como lo vemos en esta imagen, los nervios, tanto superior e inferior, están entre el nervio toracodorsal. También se han descrito múltiples variantes del nervio. Se ha reportado que el nervio inferior puede llegar a originar hasta en un 55% del nervio axilar, y en algunos casos también desde el nervio toracodorsal. Una rama de este nervio va del ramo del subescapular inferior, va a inervar el músculo redondo mayor. Burkhardt y Dinar en este artículo trataron de identificar la distancia de perforación tanto del nervio superior como el nervio inferior con respecto a la coracoides. Y es que el nervio subescapular superior se encuentra aproximadamente a unos 32 milímetros inferior de la base de la coracoides, y el subescapular inferior aproximadamente a unos 43 milímetros de la base de la coracoides. Y es que si uno diseca la inervación del subescapular, se puede dar cuenta que es una inervación débil. Si durante una artroplastia de hombro el cirujano diseca de manera profunda más allá de la región medial de la apófisis coracoides, podría cortar la inervación del subescapular, y esta es una de las posibles explicaciones a la debilidad y degeneración grasa del subescapular a pesar de una adecuada cicatrización del mismo. Entonces, como recomendaciones, debemos pensar que durante la cirugía de hombro puede haber alguna lesión de plejo. Debemos tener un conocimiento de la anatomía nerviosa del hombro, y la mejor manera para evitar una lesión es verlo. Si uno no lo puede ver, puede llegar a tener problemas. Entonces, si todavía no tiene mucha experiencia o se trata de una cirugía de revisión o con grandes deformidades, es mejor exponerlo para saber al menos en dónde se encuentra. Otra recomendación es mantenga y vigile una adecuada posición del paciente durante todo el procedimiento quirúrgico, y identifique los pasos de riesgo quirúrgico. Esto lo llevará a una adecuada utilización de los separadores, y no se olvide de la posición del brazo durante la cirugía. Muchas gracias. Excelente, Camilo. Muchísimas gracias. Yo creo que ya quedó bastante claro las relaciones anatómicas de los tendones con los nervios que pasan en el hombro. Y uno, viendo su charla, casi que uno empieza a pensar y a recordar todas esas cirugías en las que uno ha estado cerca de los nervios, y saber a qué distancia de cada nervio está uno es clave para no tener que lesionarlo, por supuesto. Se han visto cómo hasta ahora hemos visto la parte ósea, la parte
muscular de ese primer grupo de músculos que les mostramos y la inervación y la irrigación de esto. Entonces, en el siguiente bloque de charlas, veremos los músculos del manguito rotador de ese segundo y del tercer grupo a cargo del doctor Jorge Rojas, que nos acompaña desde Rochester, Minnesota, y el bíceps, que hace parte del manguito rotador, por supuesto, pero que tiene una íntima relación con este a cargo del doctor Jimmer Castelar. Entonces los invito a un corto receso y sigan conectados, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar con nosotros hoy y compartir esta mañana para hablar de un tema tan apasionante como lo es la anatomía. Para mí, de hecho, la anatomía es la razón principal por la que decidí ser ortopedista, y espero que muchos de ustedes también compartan esta pasión por la anatomía. El tema del que yo voy a hablar es el manguito rotador, y el manguito rotador es tal vez la estructura característica del hombro. Cuando pensamos en el manguito rotador, en el hombro, de una vez vamos directo a pensar en el manguito rotador. Este es el esquema de la charla que yo voy a llevar. Entonces, son cuatro aspectos anatómicos relevantes que quiero tocar del manguito rotador durante estos minutos. El primero es el manguito rotador como estructura funcional en su inserción. El segundo son los músculos del manguito rotador específicamente. El tercero es el bíceps y el intervalo rotador. Y por último, quiero hablar de las estructuras que rodean y que contienen al manguito rotador, como son el arco coracoacromial y el espacio subacromial. Entonces, la imagen típica que tenemos del manguito rotador todos es la de cuatro músculos que funcionan por separado, porque es la que siempre nos han enseñado. Y aunque el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor conforman el manguito, y cada uno tiene una función diferente cuando actúan por separado, su principal función es cuando convergen en la inserción como una única estructura, como ustedes ven en la imagen superior izquierda. ¿Por qué? Porque esta estructura de manguito es lo que ofrece la ventaja mecánica única del hombro que permite la elevación y la estabilidad de esta articulación. Uno de los objetivos de mi charla es reforzar esa idea y mostrarles el manguito como una estructura funcional. ¿Cuál es la función del manguito rotador? Cuando pensamos en la función del manguito rotador, yo creo que todos pensamos en la función de cada músculo por separado, y nuevamente les digo, es diferente la función de cada músculo al manguito como tal. Y cuando piensen en la función del manguito rotador, piensen en esto: par de fuerzas. El manguito rotador, su principal función es estabilizar más que cualquier otra cosa. Y este esquema que se ve tan complejo, pues simplemente muestra que cuando el deltoides trata de hacer abducción del hombro, se produce la descomposición de esa fuerza, produce una fuerza longitudinal en el centro de rotación de la cabeza del húmero, y esa fuerza que del centro de rotación, que es esta flecha verde, se descompone también en dos fuerzas: una que va hacia el centro de la glenoides y encaja la cabeza, pero una todavía más fuerte, que es esta flecha hacia afuera, que trata de luxar la cabeza, como muestra la figura inferior, y sacar la cabeza de su sitio. ¿Qué es lo que hace el manguito rotador? El manguito rotador contrarresta esta fuerza, y es esta flecha verde que tenemos acá. Cuando todos los tendones del manguito rotador en conjunto se contraen, permiten que haya ese fulco estable para que la cabeza del húmero rote en la glenoides y no se salga del sitio. Entonces tenemos dos pares de fuerzas, uno que se llama el plano transversal, principalmente formado por el subescapular y el infraespinoso, y uno en el plano coronal, que decimos que está formado por el deltoides y por el supraespinoso. Si bien a menudo se pensaba que los músculos del manguito rotador corren en paralelo y se insertan en porciones discretas de la tuberosidad mayor y menor, que es lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Netter, que es de anatomía clásica, que todos vimos en la universidad, ahora sabemos que existe una superposición significativa de las porciones tendinosas de cada músculo del manguito rotador en su inserción en el húmero, como lo muestra esta figura. Ustedes se dan cuenta que todas se entrelazan, tanto el supraespinoso como el infraespinoso, como el subescapular. En la parte de atrás, el redondo menor. Hay interdigitaciones entre esos músculos y vemos cómo esta fotografía, cuando ustedes ven el manguito rotador desde la parte superior, es casi imperceptible la diferencia entre las fibras del supraespinoso y las fibras del infraespinoso. Clark y Harriman, en un artículo clásico, describieron cinco capas del manguito rotador. Si nosotros esperamos mirar el manguito rotador microscópicamente, y estas capas son muy importantes para entender la estructura del manguito rotador. La primera capa es el ligamento coracumeral, que está más superficial. La segunda capa son fibras de los tendones que van paralelas al músculo. La tercera capa son nuevamente fibras tendinosas que van en otra dirección y que se encuentran más laxas. La cuarta capa es un engrosamiento de la cápsula que, como ustedes ven, se une al ligamento coracumeral. Y la quinta es la cápsula articular como tal. ¿Por qué es importante esta estructura? Esta estructura conforma engrosamientos que refuerzan el manguito rotador. Y acá tenemos el concepto de cable rotador, que muchas veces los residentes y yo,
cuando era residente uno se confunde, ¿qué es el cable? ¿Qué es eso del cable rotador? El cable rotador no es más que un engrosamiento de esta capa 4, de esta cuarta capa, que refuerza el manguito rotador y que lo vemos solo por el lado articular. Este esquema pues es para que uno entienda, pero si ustedes miran el manguito rotador por encima, como les mostré en la gráfica anterior en la fotografía, uno no ve el cable, pero si uno pudiera mirarlo por el lado articular, acá ustedes ven en la C ese engrosamiento. Y ese engrosamiento de tejido permite reforzar el manguito rotador y de ahí nace el concepto del puente colgante. ¿Qué es eso del puente colgante? Acá si yo tengo una ruptura en esta zona de forma de media luna, entre la inserción y el cable, la ruptura se mantiene estable porque el área libre de la ruptura serían las cuerdas del cable. Pero si el cable se rompe y yo pierdo alguna de las inserciones de las dos bases, que sería el borde anterior del supraespinoso y en la parte posterior en donde se inserta en el infraespinoso, yo pierdo ese cable y se cae todo el puente. Entonces, si yo tengo una ruptura en esta parte que preserva, el cable, la ruptura tiende a mantenerse estable. Cuando tenemos rupturas gigantescas, tratamos justamente de reparar estos dos pilares para tratar de recuperar ese par de fuerzas, aun si no podemos reparar todo el manguito rotador. La inserción en el húmero, voy a mostrarles de manera detallada cómo la inserción de esos tendones en el húmero, y es que clásicamente esta es la imagen que tenemos. Siempre clásicamente decimos, el húmero, la tuberosidad mayor tiene tres facetas, una superior, media e inferior, y el supraespinoso se inserta en la faceta superior, el infraespinoso en la faceta inferior, y en la tuberosidad menor va al subescapular. Sencillo. Pero en realidad no es así, y estudios anatómicos más recientes como este de Mochizuki, este artículo es un clásico en inserciones del manguito rotador, muestra esos cambios en la inserción, cómo realmente es y que para nosotros es muy importante al momento de hacer reparaciones del manguito rotador y de entender qué parte del manguito rotador está afectada. Entonces, en esta fotografía vemos cómo yo les decía, cuando uno retira, acá yo ya quité el ligamento coracomeral, que era la capa 1, y ustedes ven cómo yo ya empiezo a ver la diferencia entre el supraespinoso y el infraespinoso. Y estas flechitas negras lo que muestran es el borde del infraespinoso y vemos cómo se superpone a una parte del supraespinoso. Acá en esta fotografía vemos cómo el supraespinoso en sus fibras viene desde la parte posteromedial, anterolateral y no son paralelas. Y esto es muy importante al momento de hacer la reparación y les voy a mostrar una diapositiva más adelante. Entonces, otro aspecto muy importante de esta fotografía es que quiero que vean cómo es de pequeña la inserción del supraespinoso, no es tan grande como creíamos. Es una inserción que tiene una forma triangular, que es muy amplia hacia el lado articular, pero muy delgada hacia el lado más lateral. En el 21% de los casos, en este estudio, encontraron que incluso el supraespinoso, como lo mencionó el doctor Ocampo, puede insertarse en la tuberosidad menor. Entonces, vemos que las inserciones no son tan clásicas, como nos decían, solo tuberosidad mayor, menor, sino que son un poco más complejas. Esta flecha azul lo que muestra nuevamente es la dirección de las fibras del manguito rotador, tanto del supraespinoso como el infraespinoso, de posteromedial, anterolateral. Y acá está la fotografía que les decía. Si uno mira esta ruptura, pues uno piensa que es una ruptura en U, que simplemente la reparo de lado a lado, pero nos damos cuenta que en realidad estas fibras provienen de la parte posteromedial. Y si yo en cirugía llevo el borde posteromedial a centrolateral, veo que la reparación es más anatómica. Nuevamente, un ejemplo, otro ejemplo, acá vemos la misma ruptura de la gráfica. Si yo retiro la parte superior, que es el ligamento coracumeral, veo que esto pareciera solo el supraespinoso, pero cuando levanto el ligamento coracumeral, veo que la parte anterior del infraespinoso también está afectada. Y cuando quito la parte anterior del infraespinoso, veo que el resto del infraespinoso está bien. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque siempre pensábamos que la mayoría de las rupturas eran solo el supraespinoso, pero en realidad el infraespinoso, especialmente en su borde anterior, está afectado en muchas rupturas. Y esto explica por qué en muchos casos uno ve estructuralmente, en teoría en la resonancia magnética, un infraespinoso bueno, pero hay atrofia muscular del infraespinoso. Esta fotografía muestra con más detalle cómo es en realidad la inserción de esos tendones en la tuberosidad mayor. Entonces acá vemos el rosado, es el supraespinoso, como yo les decía, tiene forma de triángulo, mide 13 milímetros más o menos en el lado articular, 7 milímetros de ancho,
y tan solo un milímetro en el lado más externo. Por el lado del infraespinoso tiene una inserción muchísimo más grande, vemos que son 33 milímetros por el lado externo, 20 milímetros en el lado interno y 10 de ancho. El infraespinoso tiene una inserción en forma de trapecio, trapezoide, como ustedes la ven acá. Y si yo mirara por encima, esta es la real imagen de la inserción. Ustedes ven que entonces supraespinosos son en la parte más anterior de la tuberosidad mayor. Y en algunos casos acá, como ustedes ven, en la tuberosidad menor. La inserción de la cápsula, más o menos 4.5 milímetros de grueso en esta parte, pero esto es por el lado bursal. Ahora les voy a mostrar la parte articular que es diferente. Entonces acá 50% de la faceta superior para el supraespinoso y para el infraespinoso el otro 50% de la faceta superior y toda la faceta media. Entonces ahí ustedes ven la diferencia entre lo clásico y cómo realmente es. El redondo menor tiene una huella que es grande para el tamaño del músculo. Es una huella que tiene forma triangular también y vemos que mide 29 milímetros y 21 milímetros. Es una huella que es bastante grande y este es tendón solo en la parte superior y se reduce rápidamente a inserción directa del músculo en la cápsula y en el húmero. Y es similar al subescapular. El subescapular en la parte anterior, como lo vamos a ver más adelante, tiene una inserción similar muscular grande en la parte inferior y tendón en la parte superior. Esta es la inserción del subescapular y también se han hecho estudios nuevos que muestran con más detalle todas las facetas y se dice que, pues obviamente antes decíamos no solo la tuberosidad menor, pero ahora hay cuatro facetas diferentes de inserción del subescapular y vemos que los diámetros del subescapular son 13 milímetros por el lado superior, 8 milímetros en el lado inferior y 51 milímetros. Vemos que el subescapular es una inserción muy grande comparada con el resto de los tendones del manguito rotador. La faceta 1 y 2 son las que son tendón y esas ocupan 2/3 de la huella. Las facetas 3 y 4 es músculo directamente insertado en el húmero y algunos llaman a este músculo el subescapular menor. ¿Por qué el subescapular menor? Porque cumple la función de lo que hace el redondo menor por el otro lado. Si un paciente tiene una ruptura solo del tendón, pero ese subescapular menor o la parte muscular todavía funciona, el paciente probablemente aún mantenga la dupla de fuerzas. Si está completamente rota incluso esta parte, pues ya se pierde completamente esa función estabilizadora del subescapular. En base a esto, pues está la clasificación que de pronto muchos de ustedes conocen de la FOS, de las rupturas del subescapular. En el lado articular, ¿cómo es la inserción del manguito rotador? Y esto es muy importante en la cirugía artroscópica porque uno a veces no sabe si en realidad hay una ruptura parcial o no. Y la inserción del manguito rotador en la parte articular, vemos que en el lado anterior es muy pequeña, más o menos un milímetro, y se va engrosando otra vez como si fuera un triángulo. Y en la parte inferior llega a ser casi 2 centímetros, 1.6, y es donde tenemos el área desnuda. Estas gráficas que parecen tan complejas acá en la parte inferior no muestran nada diferente a eso, sino que esta parte es la parte más superior del manguito y esta parte es la parte más inferior y vemos cómo se va aumentando la distancia entre la superficie articular y la inserción tendinosa. Por lo tanto, si ustedes en artroscopia en la parte anterior ven un espacio que es mayor a 3 milímetros, eso es una ruptura parcial del lado articular. En cambio, si yo miro en la parte más posterior hacia el infraespinoso, probablemente hasta 1.5 de espacio entre la superficie, 1.5 centímetros de la superficie articular al tendón es normal, es esperable. Los músculos ya los mencionaron, yo no me voy a detener acá mucho, pero vamos a pasar rápidamente. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa en la superficie superior de la espina y se inserta, como ya les mostré con detalle, en el área anteromedial de la faceta superior. El tendón tiene dos porciones, la porción anterior es mucho más gruesa y larga y por eso es muy importante reparar la parte más anterior del supraespinoso, además porque la parte anterior del supraespinoso, como les mostré, es una de las partes que ayuda a reforzar el cable rotador. En términos de, otra vez, de posteromedial a anterolateral la dirección de las fibras. La inervación es el nervio supraescapular, que es como Camilo les mostró, rama del tronco superior directamente del plejo braquial y la función del supraespinoso es elevación de forma sinérgica con el deltoides. El infraespinoso, fosa infraespinosa y se inserta, ya también les mostré en detalle, la mitad de la faceta superior y en toda la faceta media de la tuberosidad mayor
tiene dos porciones también, una porción anterior larga y gruesa, lo mismo que el supraespinoso, y una porción que es inferior más corta y delgada. Dirección de las fibras igual, de postero, medial, antero, lateral. Está inervado, misma inervación, nervio supraescapular. La función del infraespinoso cuando funciona solo es rotación externa y cumple con 60-75% del torque en rotación externa, es especialmente rotador externo en aducción del brazo. El redondo menor se origina en el tercio medio del borde lateral de la escápula y va hasta el borde del infraespinoso, se inserta en la faceta inferior de la tuberosidad mayor y es una referencia anatómica bien importante para estructuras neurovasculares en el espacio cuadrangular que también ya mencionó Camilo previamente. El redondo menor es muy importante, sobre todo cuando hay rupturas del resto del manguito rotador y sirve de pronóstico para pacientes que tienen rupturas masivas. Cuando todo el manguito rotador está funcionando no es tan importante, cuando hay rupturas masivas toma una relevancia muy importante porque, como les decía, igual que la parte anterior en el subescapular, ayuda a controlar el par de fuerzas. Enervación del redondo menor es la rama posterior del nervio axilar que viene el fascículo posterior también del plejo braquial. Y la rotación externa es su función. También el redondo menor cumple hasta con el 40% del torque de rotación externa, especialmente con el brazo en abducción, o sea, esta rotación arriba. El músculo subescapular es el último, es un músculo grandísimo, se origina en la fosa subescapular, tiene el 53% de toda la masa de los músculos del manguito rotador, o sea, más que todos los otros juntos. Se inserta en la tuberosidad menor, ya les mostré con detalle cómo se inserta, y la inervación es el nervio los nervios subescapular inferior y superior, que también son ramas del fascículo posterior. Básicamente todo el manguito rotador viene del fascículo posterior y del tronco primario superior del supraescapular. Acá vemos la función del subescapular de rotación interna. Finalmente, intervalo rotador y bíceps. El manguito rotador no está solo y tiene muchas estructuras al lado que son muy importantes para nosotros cuando hacemos cirugía del manguito rotador y para la función del manguito rotador. Acá tenemos el intervalo rotador. Esto a veces confunde también mucho a los residentes y quiero detenerme acá un poquito. El intervalo rotador es simplemente el espacio que hay entre el supraespinoso y el subescapular. Y ese espacio tiene una forma triangular. La base es la coracoides. El ápex es el ligamento transverso del húmero. El piso es el subescapular, parte del subescapular, como ustedes ven acá en esta gráfica. El tendón del subescapular se extiende hasta allá. Las estructuras que contiene son el bíceps, el ligamento coracoumeral, el ligamento glenohumeral superior. Esas estructuras todas se encuentran en esa parte. La función de este intervalo es limitar la movilidad del hombro, o sea, es una función más de estabilidad. El bíceps está muy relacionado con el manguito rotador, aunque no es parte del manguito rotador, yo diría que funcionalmente hace parte del manguito rotador. Nosotros todo el tiempo trabajamos con el bíceps, y acá ustedes se dan cuenta la relación entre el subescapular y la fibra del subescapular con el bíceps, y siempre que veamos problemas del bíceps, el subescapular ayuda a formar la polea que estabiliza el bíceps. Por lo tanto, cuando veamos que hay problemas del bíceps, que el bíceps está inestable, siempre debemos evaluar el subescapular con detalle. Finalmente, el arco coracoacromial. El arco coracoacromial está conformado por el acromion, por la coracoides y por el ligamento coracoacromial. Esto más o menos forma el techo del manguito rotador. Y el acromion es importante. Hay diversas formas de acromion y esas formas de acromion se han asociado con pinzamiento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el acromion tipo 3 es un acromion que es más ganchoso y va a condicionar un menor espacio subacromial. El ligamento coracoacromial es una estructura bien importante. Antes creíamos que no era tan importante, pero es una estructura que evita que la cabeza del húmero se desplace de manera superior y por lo tanto es supremamente importante en pacientes con rupturas masivas, en los cuales hacemos solo artroscopia, desviamientos sin reparaciones, porque va a evitar que la cabeza termine yéndose al espacio subacromial, pierda esa función de estar centrada y de poder rotar y poder levantar el brazo. Hay estudios anatómicos muy detallados del ligamento coracoacromial, tiene dos haces, uno posterior y uno anterior, y la distancia del ápex a las anteriores son 11 milímetros y del ápex a las posteriores son 25 milímetros. Esta distancia de 25 milímetros creo que es relevante en la cirugía de la target porque uno puede cortar
La hacer la osteotomía de la coracoides preservando esta rama posterior del ligamento coracoacromial, porque creo que es importante, es una estructura que es importante para el futuro del hombro en términos de evitar escape de la cabeza humeral hacia superior. El espacio subacromial es el espacio entre la cabeza humeral, los tendones y el arco coracoacromial, y ahí encontramos la bursa. La bursa es esta imagen, esta sombra azul que ustedes ven en las bursas, son muy importantes. ¿Por qué? Porque en cirugía debemos resecarlas. La bursa, como ustedes se dan cuenta, es más grande de lo que uno cree. Uno cree que la bursa solo está ahí en el espacio subacromial, pero acá ustedes ven qué tanto se extiende. Se extiende incluso 3 centímetros lateral al borde del acromion. Y acá vemos que este detalle anatómico, tenemos bursa subacromial solo en la parte anterior del acromion. Esto nos sirve en cirugía porque si yo tomo como referencia el punto anterolateral del acromion, voy a entrar directamente a la bursa, mientras que si entro por detrás no hay bursa en ese punto. En conclusión, el manguito rotador es importante que lo vean como una estructura única estructural en su inserción, cuya principal función es ofrecer un fulcro estable para la rotación de la cabeza humeral. Las inserciones son diferentes a las que siempre hemos pensado. Es una estructura completamente necesaria para la función normal del hombro y su anatomía es compleja y está estrechamente relacionada con el resto de estructuras del hombro. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto, ya el hombro ahora sí va cogiendo con una cara. Ya vemos el manguito rotador, ya hablamos de la inervación de este, de la parte ósea. Y es muy cierto lo que dijo el doctor Rojas, el bíceps, a pesar de que no hace parte estructuralmente del manguito rotador, pues funcionalmente sí, tiene que ver todo el tiempo porque él se estabiliza con el manguito y porque las patologías del manguito muchas veces afectan al bíceps. Por eso es clave entender cómo es su anatomía y cómo son sus variantes anatómicas desde donde se origina hasta donde se inserta, y es lo que nos va a hablar el doctor Jimmer Castelar, que es nuestro actual fellow de la sección. Jimmer, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Fierro, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento, en esta transmisión, este sábado 15 de agosto. Y bueno, nos corresponde hablar ahorita sobre el tendón, de la porción larga del bíceps y el bíceps como tal. Y la importancia, digamos, de hablar de este músculo radica en el hecho de que es una de las principales causas de dolor en el hombro, bien sea como patología primaria o bien sea asociada a otras patologías como el síndrome de manguito rotador, digamos, es bastante frecuente, y el hecho de no tratarlo asociado con fallas importantes en los resultados funcionales, sobre todo si es manejado quirúrgicamente el paciente. Y precisamente en la parte de la cirugía es donde tenemos las más grandes controversias que existen en la actualidad, el manejo de la patología del bíceps y sobre todo del laudo, con el cual está muy asociado. Digamos que las controversias existen sobre si hacer o no la tenotomía, cuál es el rango etario en el que dirige uno u otro tratamiento. Digamos que la conferencia vamos a tratar esto, pero siempre desde el punto de vista de la anatomía y del contexto clínico de los pacientes. Entonces, el bíceps lo podemos definir básicamente como un músculo fusiforme que está formado por dos cabezas, una porción larga y una porción corta, y que es biarticular. Y que funcionalmente va a tener una implicación tanto en el desempeño del codo como en el desempeño del hombro. Y su principal función se ha descrito como un músculo flexor y supinador del codo. Y los detractores de la función del bíceps a nivel del hombro han, digamos, soportado su teoría en el hecho de que este tendón o este músculo en el hombro casi que es un apéndice, casi que no se ha descrito una función biomecánica básica. Pero como vamos a ver en el transcurso de la conferencia, cada vez es más consistente la evidencia que soporta una función estabilizadora dinámica de este músculo en el hombro. Y entonces, empezando con el doctor Fierro, abordar esta charla, cómo hacer la materia, como dice el doctor González, cómo hacer fácil lo difícil. Y se nos ocurrió de manera... ¿Castellar? Señora. Es que me están diciendo en YouTube que se escucha muy interferida su charla. De pronto acercarse un poquito más de pronto al computador y hablar un poco más despacio. Y si seguimos de pronto con la interferencia como en el sonido, de pronto vamos a apagar como la cámara también. Ok, perfecto. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Ya mejoró la señal? Sí, un poco mejor, doctor. Entonces, bueno, si quiere también de pronto hablar un poco más despacio también, por favor. Sí, señora. Bueno, entonces digamos que la manera un poco más didáctica que nos ocurrió fue idearnos como un viaje. Un viaje sobre
la meta que queremos lograr con esto es entender un poco mejor cómo es la anatomía del hombro, vista desde un concepto clínico, sobre todo anatómico, ¿no? Entonces, como todo viaje tiene un inicio, tiene un final, el inicio de nosotros va a ser el labrum glenoideo. Es una estructura, digamos, fibrocartilaginosa triangular que se encuentra rodeando toda la circunferencia de la glenoides con el único objetivo de aumentar su profundidad y con esto aumenta la concavidad de la misma, dándole estabilidad a la articulación del hombro. Pero también sirve como sitio de anclaje de otras estructuras que son estabilizadoras importantes del hombro, los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio, el inferior y el mismo bíceps y su porción larga. Lo menos importante es mencionar que el labrum superior, a diferencia de su contraparte, es muy variable anatómicamente. Y en ese contexto de la variabilidad que puede tener anatómica, creo que se queden con la imagen izquierda, es una glenoides normal vista de frente y un corte sagital. Creo que imaginen que esa glenoides es un reloj con la parte superior, las 12 horas, respondiendo al labrum superior. Y con la parte inferior, las 6 horas correspondiendo a lo que es el labrum superior, la parte anterior, las 3 horas, es pues, la que está ubicada en este punto, y la parte posterior, las 9 horas, es ubicación. Tenemos aquí la ubicación básica de los ligamentos glenohumerales, superior, el medio y el inferior. ¿Cómo es la inserción que... Señora. Doctor Castellar, es que se está escuchando muy entrecortada la charla. Entonces, no sé si de pronto seguimos con la otra sesión mientras analizamos estos problemas de pronto de sonido con su conferencia. Sí, Juliana, de acuerdo. Yo creo que Jimmer, si quiere el doctor Rojas, pues que dé su siguiente charla, que es de el tercer grupo muscular y de transferencias, mientras que Jimmer soluciona un poco esos problemas técnicos y luego volvemos a la charla de Jimmer, me parece. Perfecto. Entonces... Entonces, el doctor Rojas, para que pueda compartir su presentación nuevamente. Sí, necesito que Jimmer deje compartir la pantalla para poder entrar yo con mi presentación. Listo. Ok. No, estoy teniendo. Ok. ¿Están viendo ahí correctamente? Sí, señor. Ok. La siguiente charla que voy a presentarles es músculos y transferencias tendinosas en el hombro. Es un tema bastante interesante y que es muy útil para nosotros como cirujanos de hombros. El esquema de mi presentación, otra vez, 4 aspectos grandes que quiero que se lleven de esta charla. Uno es qué son y para qué se utilizan. El segundo, los principios básicos de transferencias tendinosas, de cualquier transferencia tendinosa en el cuerpo. El tercero es cuáles son las principales transferencias tendinosas en el hombro. Vamos a tocar las principales, hay muchísimas descritas. Y el cuarto, los aspectos anatómicos relevantes para esas transferencias de las que voy a hablar. Entonces, ¿qué es una transferencia músculo-tendinosa? Es el procedimiento en el que el tendón de inserción de un músculo donante, que es normal, que tiene irrigación y inervación normal, se reseca y se reinserta en una parte ósea diferente o en otro tendón para suplir una función de un tendón o un músculo que está dañado y que no se puede reparar. En hombro los utilizamos para 3 cosas principalmente. Uno, rupturas irreparables masivas del manguito rotador, tanto posteros superiores, es decir, supraespinoso, infraespinoso, como anterosuperiores, es decir, subescapular, supraespinoso. En parálisis, cualquier tipo de parálisis que lleve a un daño irreversible de cualquier unidad músculo-tendinosa, ya sea por lesiones del pliegue braquial o lesiones periféricas de los nervios, y en el manejo complementario en el reemplazo de hombro. Nosotros hacemos reemplazos reversos para pacientes con rupturas masivas y el reemplazo reverso nos suple todas las funciones, por ejemplo, de rotación, y ahí complementamos con transferencias tendinosas. Los principios de las transferencias tendinosas, esto se aplica para cualquier transferencia en el cuerpo.
y son: un músculo transferido debe tener una extrusión similar a la del músculo receptor, debe tener una tensión similar a la del músculo receptor, la función debe ser sustituible por otro músculo, debe tener al menos una fuerza de 4 y debe tener una línea de tracción o un vector similar a la del receptor. Y este, que es muy típico y todos lo sabemos, un músculo, una función, debe ser usado para un solo propósito. Este es un estudio de Herzberg y colaboradores. Ellos estudiaron cuál es la excursión potencial y la tensión relativa de los músculos alrededor de la cintura escapular. Y acá vemos cómo los músculos deltoides, subescapular, infraespinoso, los que hacen parte del manguito rotador, esos músculos tienen una excursión que es corta, pero tienen una potencia grande. Acá los vemos abajo de últimos en la excursión, pero en la potencia los vemos de primeras. En cambio, el dorsal ancho, el pectoral mayor, que son los que utilizamos para transferencias, son músculos con una amplia excursión, pero con una baja potencia. Aunque no es posible una compatibilidad perfecta entre la tensión, la excursión, el vector del tendón donante, deben tenerse en cuenta todos estos aspectos cuando uno decide seleccionar cuál es la mejor transferencia. Las transferencias más típicas que utilizamos en el hombro, los músculos que utilizamos para transferir, son estos: dos músculos del eje al húmero, que son el redondo mayor y el dorsal ancho por la parte posterior. Acá los ven ustedes, y en la parte anterior el pectoral mayor, que es, el redondo mayor es un músculo eje escápula húmero, y los dos que son eje húmero son el dorsal ancho por la parte posterior y el pectoral mayor por la parte anterior. Y el otro que utilizamos es uno que es del eje a la escápula, que es el trapecio, y específicamente el trapecio inferior. El hombro, ¿por qué utilizamos estos músculos? El hombro en sí tiene un predominio natural a la rotación interna. Si nosotros miramos la función de todos los músculos que atraviesan el hombro y que llegan al hombro, hay 4 rotadores internos, que son estas 4 flechas, como ustedes ven: pectoral mayor, el dorsal ancho, redondo mayor y subescapular. Son 4 rotadores internos versus 2 rotadores externos, que son el redondo menor y que son el infraespinoso. Por lo tanto, en el contexto de un desgarro del manguito rotador, es fácil comprender cómo puede ocurrir un desequilibrio si alguno de los 2 rotadores externos se lesiona, o incluso cuando solo se lesiona el infraespinoso, el redondo menor puede experimentar atrofia en el 24% de los casos, y esto aún reduce más la capacidad de mantener esa tensión. Más o menos pasamos de un equilibrio perfecto de 4 versus 2 a 4 versus 0. Entonces, por eso lo que hacemos es transferir uno de esos rotadores internos a suplir la función, especialmente de rotación externa y también de estabilización de la articulación. Los aspectos anatómicos relevantes que les voy a hablar de cada una de las transferencias es: uno, el músculo, rápidamente el origen, la inserción. Esto es muy importante para la inserción, es muy importante para en la cirugía cuando hacemos la cosecha del tendón. La segunda cosa a la que voy a hablar es el pedículo neurovascular. Por supuesto, no lo mencioné en los principios, el pedículo tiene que estar intacto, tanto antes de la cirugía como durante la cirugía. Si yo daño el pedículo del músculo que estoy transfiriendo, pues no me va a funcionar mi transferencia tendinosa. El tercero son las estructuras neurovasculares circundantes en riesgo. Ustedes saben, como hemos visto durante todo el curso, el hombro tiene una anatomía intrincada y una cantidad de nervios y estructuras neurovasculares alrededor que se pueden lesionar durante estas cirugías. Entonces, primero les voy a hablar del dorsal ancho y el redondo mayor. Los puse en conjunto porque estos dos músculos se utilizan con frecuencia en combinación. El dorsal ancho es el más utilizado porque tiene la mayor excursión potencial de todos los músculos en el hombro, aproximadamente 34 centímetros de excursión. Y como les decía, se utiliza en combinación con o sin el redondo menor para transferencias. El dorsal ancho se origina en un origen amplio en las aponeurosis espinosas de T7 a L5, en el sacro, en el ala ilíaca, en las últimas 3 costillas y en el borde inferior de la escápula. Y se inserta, como lo vemos acá, en la cresta medial y piso del surco bicipital, distal al subescapular. Esta imagen quiero que se la lleven en la cabeza porque estos 3 músculos están íntimamente relacionados: el pectoral mayor, el latissimus dorsi o dorsal ancho y el redondo mayor. Es como un sándwich. Entonces, en la mitad queda el dorsal ancho, por el lado medial queda el redondo mayor y por el lado lateral queda el músculo pectoral mayor. Y
tenemos como referencia anatómica el surco bicipital. La inervación del dorsal ancho la da el nervio toracodorsal, que también sale del fascículo posterior del plejo braquial, y el dorsal ancho, por su amplia inserción y su tamaño, cumple muchas funciones en el hombro. Hace aducción, hace rotación interna y hace extensión del hombro. El redondo mayor, íntimamente relacionado, va de la superficie posterior del ángulo más inferior de la escápula a el labio, otra vez como les mostré, medial del surco bicipital, pero recuerden que se inserta más medial que el dorsal ancho. Algo bien interesante es que el dorsal ancho está posterior en la parte de atrás, pero él pasa a ser anterior cuando se inserta, porque las fibras del dorsal ancho hacen un giro de 180 grados. El nervio que inerva el redondo mayor es el nervio subescapular inferior, que es rama del fascículo posterior. Y el redondo mayor también cumple unas funciones muy similares a las que hace el dorsal ancho: aducción, rotación interna y extensión del hombro. Las relaciones anatómicas en la inserción de estos dos músculos en detalle son muy importantes para nosotros al momento de cosecharlos para transferirlos. Y acá vemos un poco más en detalle cómo es la inserción del dorsal ancho y del redondo mayor. Como les dije, el dorsal ancho acá en esta foto se ve muy bien lo que les dije antes. Ustedes ven cómo pasa de estar posterior acá atrás a quedar anterior porque gira 180 grados. El dorsal ancho es más lateral, como les dije. Del surco bicipital a la inserción del dorsal ancho hay tan solo 0.6 milímetros, mientras que del surco bicipital a la inserción del redondo mayor hay 6 milímetros. La inserción del dorsal ancho nunca se extiende más distal que la del redondo mayor. Eso es una referencia anatómica para uno muy importante en cirugía, porque si ustedes encuentran un tendón el más distal, usualmente es el redondo mayor. La inserción del redondo mayor es más larga que la del dorsal ancho, sin embargo, y a uno le parece que no fuera así, que es más corta, pero ahora les voy a mostrar el por qué es. Ustedes ven la del dorsal ancho mide 4 a 5 centímetros, mientras que la del redondo mayor mide 4 a 5 centímetros, perdón, mientras que la del dorsal ancho mide de 3 a 4 centímetros. A diferencia del dorsal ancho, que tiene un tendón bien largo, de 6 a 8 milímetros, el redondo mayor tiene un tendón muy cortico, de 2 a 4 centímetros. Y la razón por la que uno le da la apariencia de que el redondo mayor tiene un tendón más pequeño es que esos tendones se superponen. Vemos que más o menos se superponen 40%. Y otro detalle anatómico importante en cirugía, que a veces nos podemos encontrar con eso, es que entre el 20 al 30% de los casos, estos tendones se superponen por completo e incluso puede haber un tendón conjunto de los dos. Acá vemos que está muy cerquita. Este es el centro de la inserción del dorsal ancho y el centro de la inserción del redondo mayor. Solo están 5 a 10 milímetros separadas. Entonces están muy, muy, muy cerquita esos dos tendones en su inserción. ¿Qué hay de los pedículos neurovasculares? Este estudio anatómico muestra la distancia entre la inserción y el pedículo que le da la inervación y la irrigación a esos músculos. Para el caso del redondo mayor son 7 centímetros entre la inserción y el pedículo, y para el caso del dorsal ancho son 13 centímetros. Ustedes lo ven acá. Como ustedes entenderán, hay que hacer una liberación del tendón que uno va a transferir para que haya excursión y el tendón transferido pueda cumplir su función. Por eso es muy importante saber hasta dónde está el pedículo, porque si ustedes se extienden más de 7 centímetros, más de 7 o más centímetros, pueden lesionar el pedículo del redondo mayor y dañar su transferencia, a pesar de que haga una cirugía perfecta. Entonces, por eso no se recomienda ir más allá incluso de 6 centímetros cuando uno está liberando los tendones antes de hacerles su transferencia. La distancia entre el fascículo posterior y la inserción en el músculo es 9 centímetros para el caso del nervio subescapular inferior, y para el caso del nervio toracodorsal son 13 centímetros. ¿Por qué es importante esta distancia? Porque también cuando uno va a transferir, si el tendón es muy, si el nervio es muy cortico, uno no puede llevar el tendón tan lejos. Si hay controversia, por ejemplo, al transferir el redondo mayor hasta la tuberosidad, hasta la parte superolateral de la cabeza humeral, porque puede poner en tensión este pedículo que le da la inervación a ese músculo. ¿Cuáles son las estructuras circundantes en riesgo cuando cosechamos el dorsal ancho o el redondo mayor? Son dos, y son el nervio axilar y el nervio radial. Y quiero mostrarles acá en detalle cómo están de cerca. Están muy, muy cerca. Esta estructura es el nervio radial y esta estructura acá es el nervio axilar. Esto es visto desde la parte anterior.
Estos tendones se pueden cosechar desde la parte anterior por un abordaje alto pectoral o desde la parte posterior, dependiendo qué cirugía vaya a ser uno. La mayoría de los casos se cosechan desde posterior, pero digamos en una cirugía del episcopo se cosechan adelante. Ahorita les voy a mostrar qué es la cirugía del episcopo para los que no tengan familiaridad con esa cirugía. ¿Cuál es la distancia? También se ha medido, pero ustedes se dan cuenta que es muy poquito. La distancia del axilar a la parte más superior de la inserción del dorsal ancho es tan solo 1.4 centímetros. Del radial a la parte más superior es más o menos el doble, 2.9 centímetros. Y el radial va disminuyéndose porque el radial acá se va a ir a meter en el intervalo triangular para pasar a la parte posterior del antebrazo. Y acá se vuelve 2.7 y para el caso del redondo menor son solo 2.3. Si lo miramos desde atrás, que es el abordaje que les decía tal vez más frecuente para cosechar estos tendones, vemos el espacio cuadrangular que ya lo hemos mencionado en la parte superficial, el espacio cuadrangular acá que está formado por el redondo menor en la parte de arriba, el redondo mayor abajo, la cabeza larga del tríceps en la parte medial y el húmero en la parte lateral. Y por ahí sale algo muy importante, que es el nervio axilar, su rama posterior y... el nervio axilar, perdón, ahí se divide en las ramas, y la arteria circunfleja posterior. O sea que esta es una parte muy importante. Acá ustedes ven la relación, nuevamente, el espacio cuadrilátero, estos tendones de acá, pues son el redondo mayor, y acá vemos el radial, que se acuerda que lo veíamos por delante, pues desde atrás también se ve, y está muy cerca a la inserción. Para cosechar los tendones nosotros tenemos que mover el brazo en rotación interna. Como ustedes se dan cuenta, acá en rotación externa uno casi que no ve la inserción del tendón, mientras que mire cómo se ve el tendón de bien cuando uno lleva el brazo en rotación interna. Esto desde atrás, desde posterior. Pero es importante tener en cuenta que la rotación interna disminuye las distancias que les mencioné de los tendones a los nervios y hay que tener mucho cuidado. Acá ustedes ven cómo está de cerca el nervio axilar al bisturí y acá el nervio radial. Esta imagen es bien interesante en este artículo de Pearl, y esta imagen dice que hay una estructura que es el septo intermuscular que se encuentra entre el dorsal ancho y el nervio radial, y uno debe tratar de identificarla porque esto le ayuda a proteger a uno el nervio cuando uno vaya a cosechar el tendón del dorsal ancho. ¿Para qué utilizamos el dorsal ancho en el hombro? Hay varias transferencias, muchas, en transferencias tendinosas ustedes van a encontrar con muchas modificaciones, pero estas son las más conocidas. Una, la transferencia superior, que fue descrita por Gerber en el 88. La mayoría de estas transferencias inicialmente fueron descritas para problemas de parálisis del plejo braquial, pero se han venido cambiando para uso del manguito rotador. En esta de Gerber lo que se hace es transferir el dorsal ancho únicamente a la parte superolateral de la cabeza humeral. Como ustedes se dan cuenta, miren, cambió el dorsal ancho de estar acá en el húmero, en el cuello quirúrgico, a llevarlo a la cabeza. El objetivo es recuperar el efecto depresor de la cabeza humeral, restablecer el par de fuerzas y mejorar la rotación externa, como yo les mostré en ese esquema de todas las flechas. El principal uso, por supuesto, es pacientes con rupturas masivas posteriores superiores que uno no puede reparar. Y hay mucha controversia en cuanto a la indicación, pero en general yo les diría que es para pacientes jóvenes, activos, que no tengan artrosis, que no tengan una pseudoparálisis significativa y que la cabeza todavía no se haya migrado hacia arriba, como les mencionaba, que puede pasar cuando ya no hay ligamento coracoacromial. Para esta transferencia, el subescapular tiene que estar intacto idealmente. Esta transferencia se hace en dos incisiones, en la técnica original, una incisión arriba en el deltoides, en el hombro, una incisión superolateral como la que hacemos más grande que la de la reparación abierta al manguito rotador, y en este caso se tiene que desinsertar el deltoides anterior y parte del deltoides medio para poder exponer toda la cabeza del húmero donde vamos a transferir. Y la segunda incisión se hace acá en la parte posterior del brazo, como ustedes ven acá en la fotografía, para cosechar el tendón y transferirlo a la parte superior. Esta estructura, otra estructura adicional en riesgo en esta transferencia específicamente, justamente la rama posterior del nervio axilar, cuando uno transfiere el nervio, el tendón, el dorsal ancho lo vamos a transferir entre el deltoides y el espacio subacromial, pero resulta que en el vector en el que queda, fíjense tan cerca que pasa esta rama, que es la rama posterior del nervio axilar, y esta rama, que es la rama cutánea, que da la inervación de esta parte del brazo. Es muy importante cuando transfiramos el tendón asegurarnos de que esto esté bien, porque si dañamos la rama posterior del nervio axilar, nos quedamos sin deltoides posterior y nos quedamos sin redondo mayor si el paciente tenía alguno, que es muy importante en estos casos.
Esto tiene múltiples modificaciones, esta técnica, múltiples. Se ha descrito con una sola incisión. Por supuesto, si lo hago con una sola incisión, no puedo exponer muy bien la parte superior de la cabeza y en ese caso se transfiere solo a la parte más inferior de la tuberosidad mayor. Se ha descrito con asistencia artroscópica y se ha descrito con esta técnica que es con una pequeña osteotomía del húmero para llevarse un poquito de hueso y mejorar la integración del tendón. Otra transferencia que se puede hacer del dorsal ancho es la transferencia lateral descrita inicialmente por el episcopo, pero que tiene muchas modificaciones. Se transfiere el dorsal ancho y el redondo mayor. En este caso se utilizan los dos con más frecuencia, se utiliza combinada. Pero lo que se hace es transferirlo de la parte medial a la parte lateral del cuello quirúrgico. Ustedes se dan cuenta que acá yo no lo estoy subiendo a la cabeza, sino simplemente lo paso de medial a lateral. El objetivo es principalmente recuperar la rotación externa y en este momento el principal uso de esta transferencia es para pacientes en los que se hace prótesis reversa y que además tienen un lag severo de rotación externa o el signo soplador de cuerno. Entonces esos pacientes que tienen el brazo caído y que se le hace la reversa les va a recuperar la elevación, pero no les va a recuperar este problema del brazo caído. Entonces para eso hacemos la transferencia del episcopo al mismo tiempo de la cirugía de reemplazo articular. Esta transferencia, pues el episcopo es como para comunicarlo más fácil, pero no es exactamente la del episcopo, son modificadas. Esta transferencia modificada por Boileau se hace por una sola incisión, que es el abordaje del topectoral. Y la última transferencia al dorsal ancho es a la tuberosidad menor. Esta fue escrita por el Hassan en 2014 y es bastante útil porque la transferencia del dorsal ancho a la tuberosidad menor tiene un mejor vector que la transferencia, que otras transferencias que hay para el subescapular, como les voy a mostrar más adelante. El objetivo es restablecer la rotación interna. En este caso, ustedes se dan cuenta que el dorsal ancho se está transfiriendo a la tuberosidad menor y además tiene un efecto, buscar un efecto estabilizador anterior de del subescapular, el que tenía el subescapular. El principal uso son las rupturas irreparables del subescapular y en este caso no se recomienda transferir combinado al redondo mayor porque como ustedes ven en esta imagen, puede producir pinzamiento en el pedículo del redondo mayor si uno lo transfiere a la tuberosidad menor. El siguiente músculo es el pectoral mayor. En el pectoral mayor, pues, tiene la segunda excursión más amplia. Tiene dos cabezas, cabeza clavicular y una cabeza esternal. Y su inserción, ya la hemos hablado harto, es la parte más lateral del surco bicipital. La inervación, nervios pectoral medial y lateral. Y el pectoral mayor también por su tamaño y cumple muchas funciones, hace aducción horizontal, o sea, aducción en este plano, hace rotación interna, hace flexión del hombro. Las relaciones anatómicas en su inserción, se dice que tiene dos láminas, la lámina anterior y la lámina posterior. La lámina anterior viene de la cabeza clavicular y la lámina posterior viene de la cabeza esternal. Y acá ustedes ven en esta gráfica cómo se pueden separar las dos láminas en su inserción. En la parte más distal, sin embargo, esas dos láminas se fusionan. Algunos autores mencionan que no es tan fácil separarlas. Este es más detallada la inserción del tendón completo. Entonces, por la parte anterior, yo voy a ver principalmente la lámina anterior. Y la lámina anterior, como esta foto lo muestra acá abajo, tiene un tendón muy pequeñito, es más que todo músculo. Son apenas 2 centímetros de tendón, pero tiene una inserción amplia, 7.5 centímetros. Mientras que si yo volteo el músculo, acá está reflejado la parte la lámina posterior tiene una inserción que es mucho más tendinosa. Acá ustedes ven que se ve mucho más el tendón. Las estructuras de los pedículos neurovasculares, de la inserción del pectoral mayor a donde van la arteria y los nervios pectorales, más o menos son 9 centímetros para el caso de la arteria y 8 centímetros para el caso de la arteria y 9 centímetros para el caso del nervio. Misma recomendación que les hice antes, no se recomienda cuando estén liberando los nervios, por lo tanto, ir más allá de 6 o 7 centímetros porque se pueden lesionar el pedículo del pectoral mayor. ¿Para qué se utiliza el pectoral mayor? El pectoral mayor se utiliza para recuperar la función en rotación interna, es decir, para rupturas irreparables del subescapular. El tendón transferido se puede tomar uno de tres cursos típicos. Se puede transferir directamente en el mismo plano a la tuberosidad mayor o a la tuberosidad menor y se puede transferir el tendón completo o solo una parte. Puede ser la parte superior o puede ser la parte esternal. Hay muchas técnicas descritas para esto. La segunda opción es que se pasa solo la parte clavicular y se pasa la parte esternal y se pasa por debajo de la parte clavicular, como ustedes ven acá, pero está todavía por encima de los coracoideos.
La idea de esta modificación es que tenga un mejor vector de fuerza. Y la tercera, esta se llama la subcoracoidea y es la parte superior del tendón, pero se pasa por debajo de los coracoideos y por encima del nervio músculo cutáneo. Acá ya es importante el nervio músculo cutáneo porque ya me estoy yendo profundo y esa es la estructura circundante en riesgo para esa transferencia, pero tengan en cuenta que solo aplica para la transferencia subcoracoidea. Cuando uno la hace superficial, pues no va a tener el problema del nervio músculo cutáneo. Es muy importante que ustedes ubiquen el nervio y lo vean si van a hacer una transferencia subcoracoidea para no lesionarlo. Son 6 centímetros de distancia entre la coracoides y el punto en el que perfora el músculo cutáneo, el nervio coracoraquial. Y finalmente, el trapecio inferior. El trapecio inferior, la parte que les voy a hablar es el trapecio inferior nada más. Se origina la columna toracolumbar y se inserta en el aspecto más medial de la espina de la escápula. La inervación es el nervio espinal accesorio, que es un nervio, es el 11º par craneal, y su función es retracción y depresión de la escápula. Para este trapecio inferior está descrita la transferencia para rupturas masivas posterosuperiores también por el Hassan. El objetivo es efecto depresor de la cabeza, mejor dicho, el objetivo es el mismo que teníamos con el dorsal ancho, pero esta transferencia tiene una ventaja y el uso es el mismo, rupturas masivas irreparables posterosuperiores. Pero como ustedes ven, el vector de fuerza del trapecio inferior es más similar al del infraespinoso que al que lleva el dorsal ancho, que ustedes se acuerdan que iba más lateral hacia el húmero. La desventaja que tiene es que el trapecio inferior tiene una excursión muy cortica y toca usar un tendón a lo injerto para que logre llegar hasta la cabeza humeral. Estos son los pasos rápidamente, simplemente se cosecha el tendón y se une al a lo injerto que se pasa a la cabeza humeral. Esta técnica también tiene múltiples modificaciones ahora. Esta es técnica abierta con 2 incisiones, pero también se hace con técnica asistida por artroscopia con una sola incisión acá y el resto por artroscopia para fijar el tendón en la cabeza humeral. La relación anatómica de los pedículos son 2 centímetros desde la inserción en la espina al nervio espinal accesorio. Yo creo que esto es lo más importante en esa transferencia. No lesionar el espinal accesorio porque, como ustedes acuerdan, los anteriores eran 7, 8 centímetros. En este son solo 2 centímetros. Y otras estructuras anatómicas en riesgo, yo diría que no. Como ustedes se dan cuenta, en esa zona no es tan intrincada como el resto del hombro adelante con el axilar y con el radial. En conclusión, las transferencias musculotendinosas son una opción terapéutica útil en ciertos pacientes con lesiones irreparables del manguito rotador o con parálisis por lesiones nerviosas. El conocimiento detallado de la anatomía es clave para realizar estos procedimientos satisfactoriamente evitando complicaciones. Y hay múltiples opciones y aún se siguen desarrollando más. Las técnicas preferidas acá en la Clínica Mayo es para las lesiones posterosuperiores, trapecio inferior, y para las lesiones anterosuperiores, dorsal ancho. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que uno casi que si entiende cómo funciona cada uno de estos músculos y pone al lado el problema del paciente, puede saber qué tipo de transferencia utilizar simplemente entendiendo la forma como trabajan estos músculos. Muchas gracias. Y ahora sí, continuamos con la charla de bíceps, que es el músculo que nos falta para completar este grupo de músculos alrededor del hombro, a cargo del doctor Jimmer Castelar. Gracias, doctor Fierro. Y bueno, continuando, prosiguiendo con nuestra conferencia el día de hoy, digamos que la manera más didáctica que se nos ocurrió para hacer un entendimiento claro de la anatomía del bíceps fue hacer un viaje. Este viaje consiste en pues, un viaje en tren que va desde el origen del bíceps hasta su inserción. Y al final de esto, yo creo que... Doctor Castellar. Señora. Para que pueda iniciar su charla desde el inicio. Por favor, listo, de una. Muchísimas gracias. Bien, entonces el bíceps es un músculo, digamos que la importancia que se ha dado con respecto a la patología del bíceps tiene que ver con que es una de las principales causas de hombro doloroso, bien sea como patología primaria o asociada a otras patologías como el síndrome del manguito rotador, donde es bastante frecuente y el hecho de no tratarlo se asocia con malos resultados funcionales. Pero digamos que el otro punto relevante tiene que ver con las controversias que hay acerca del tratamiento en la actualidad y que son materia de discusión hoy en día. Digamos que hacer una tenodesis, una tenotomía, cuál es el grupo etario en el cual se elige uno u otro tratamiento, son materia de discusión y pues lo vamos a abordar el día de hoy, pero siempre desde un punto de vista crítico y basados en la anatomía y el contexto clínico de cada paciente.
Entonces, el bíceps es un músculo fusiforme que está formado por dos cabezas, una porción corta y una larga, que tiene su origen en la articulación del hombro y su inserción en la articulación del codo. O sea, que es un músculo biarticular. Y esto implica que va a tener una función que es bimodal, es decir, va a intervenir tanto en el codo, donde es supinador y flexor, y en el hombro. Muchos detractores del bíceps han hablado anteriormente y han considerado este músculo como el apéndice del hombro, por así decirlo, y es que el hecho de que no se describa una función básica en el hombro, pues lo ha llevado hacia esta terminología. Pero últimamente, y en diversos estudios anatómicos biomecánicos, se ha demostrado que en realidad tiene una función muy importante, y es como el objetivo de la charla que le vamos a dar el día de hoy a ustedes. Entonces, digamos que la manera más didáctica que se nos ocurrió fue hacer un viaje, digamos, en tren, desde el origen hacia la inserción del bíceps, pasando por todos los segmentos que lo conforman, y haciendo ya al final de todo esto pues una recapitulación de la anatomía y cómo aplicarla en un contexto clínico adecuado. Ese es el objetivo que tenemos con esta charla, y como todo viaje pues arranca desde un inicio, una puerta de entrada, pues nuestro inicio va a ser en el laurum glenoideo. El laurum glenoideo no es más que una estructura de fibrocartílago triangular que rodea toda la circunferencia de la glenoides. Esto con el único objetivo de aumentar la profundidad de la misma y con esto contribuir a la estabilidad del hombro. Pero no solamente eso, también sirve como sitio de anclaje de otras estructuras que son estabilizadoras dinámicas y estáticas del hombro, como los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, y pues la misma porción larga del bíceps. Y hay que tener en cuenta que esa porción del bíceps y del ligamento y del laurum superior es muy variable con respecto a su contraparte inferior. Y en ese contexto de esa variabilidad, yo quiero que se queden claramente con imagen de la izquierda, que es una glenoides normal vista de frente, y si imaginamos que es un reloj de pared, la parte superior va a estar dada, pues digamos, las 12 horas del reloj, las 6 horas va a ser la parte inferior, las 3 horas la parte anterior y las 9 horas la parte posterior. Y vemos claramente cuál es la anatomía de los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio y el inferior, y cómo se comporta el bíceps, digamos, esa relación tan estrecha que tiene con el labrum superior. Entonces, la variante anatómica más frecuente que se ha descrito en la patología del bíceps es el receso sublabral. No más que un sulcus o un espacio que se encuentra entre la inserción del bíceps y el reborde superior del laurum, y digamos que tiene un trayecto que es un poco paralelo, si lo podemos ver aquí claramente en esta imagen, con respecto al borde superior de la glenoides, y que respeta esa sustancia de ese fibrocartílago triangular. Se encuentra o se ha descrito alrededor del 77% de los especímenes cadavéricos, de manera que es bastante frecuente, y podemos confundirlo con una lesión si estamos en un contexto clínico de un paciente con una sospecha de ese complejo laurobicipital. Pero no es la única, también tenemos el foramen sublabral, que es un desprendimiento focal antero superior que va desde la 1 a las 3 horas en la glenoides, y que digamos que a pesar de que es un desprendimiento, no altera la biomecánica del hombro y no tiene por qué producir sintomatologías. Y también se puede confundir pues con una lesión a este nivel del laurum. Y mire la relación tan estrecha que tiene con el bíceps arriba. Por último, está el complejo descrito por Don Buford, el complejo de Buford en el 94, cuyo dato clave es la ausencia de ese laurum antero superior. Ya no está desprendido, sino que está ausente, y se asocia a un ligamento glenohumeral medio que puede estar engrosado e incluso puede tener una inserción un poco más proximal y más cerca al bíceps. Entonces son varias variantes, valga la redundancia, que debemos tener en cuenta y que podemos confundir con lesiones. Pero digamos que ya en el contexto patológico, entonces aparece la lesión del SLAP, que básicamente es un acrónimo de un término anglosajón que se refiere a una lesión del laurum superior de anterior a posterior. Y esa lesión va a estar dada por una traslación hacia anterior de la cabeza humeral con respecto a la glenoides, pero que también puede estar dada por una tracción sostenida del bíceps cuando se inserta en el laurum. Y en el año 90, Stephen Snyder describió una clasificación artroscópica de estas lesiones, dividiéndola en 4 grupos, siendo la tipo 1, pues una lesión degenerativa fibrilar, la tipo 2, donde ya existe un desprendimiento de ese laurum superior, y en la tipo 3, además del desprendimiento, pues se luxa de manera análoga con una luxación o de un asa de balde en la rodilla, bloqueando la articulación glenohumeral, y por último la tipo 4, donde además de eso existe también un compromiso de la lesión que se va hacia la porción larga del bíceps. Entonces ya digamos que siguiendo nuestro viaje, nuestro trayecto a donde queremos llegar, que es a la parte distal,
del bíceps, pasamos por la porción intraarticular de la porción larga del bíceps. Y esta porción intraarticular hay que recalcar que está rodeada por la sinovial, o sea, que no se comunica con el líquido articular de la articulación del hombro, es extrasinovial, a pesar de ser intraarticular, que es un dato muy importante. Y ya cuando pensábamos que el bíceps originaba 100% en el tubérculo supraglenoideo de la glenoides, aparece este autor en el año 94 y nos dice que no, que estábamos equivocados y que esto solamente se da en el 50% de los pacientes. El otro 50% restante hay una variabilidad grande y se han descrito hasta 4 tipos de, pues digamos, inserciones del bíceps, siendo lo más predominante una inserción superoposterior. Correspondiendo a la tipo 1, pues cuando es enteramente posterior, hasta un 28%, la más frecuente es la tipo 2, donde es predominantemente posterior, pero hay unas fibras que se insertan en la parte anterior. Siguiendo en frecuencia está la tercera o la tipo 3, donde es casi que 50-50 entre anterior y posterior. Y por último, la tipo 1, que es muy raro encontrarlo, es cuando es completamente anterior. No menos importante no olvidarnos de la polea del bíceps, es una estructura que digamos, se ha descrito recientemente y se le ha asignado un papel relevante en la estabilidad del bíceps en la corredera bicipital. Anteriormente ese papel estaba pensado que se debía al ligamento transverso, pero digamos, han surgido varios estudios anatómicos donde se considera que este ligamento en realidad no existe y básicamente es una continuación de las fibras que vienen tanto del subescapular como del supraespinoso. De manera que ha perdido relevancia en cuanto a esa función de estabilidad de la articulación o del bíceps en la corredera y se le ha dado más importancia a esa polea que está formada por el ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral. Y de manera muy análoga a lo que sucede con las poleas de reflexión en los flexores de la mano, pues se encarga de mantener esa cuerda dentro de ese arco, por así decirlo. Entonces, en resumen, ya teniendo todos los conceptos anatómicos claros, podemos hablar un poco de la función del bíceps. ¿Será que funciona en el hombro? ¿Será que tiene alguna función biomecánica? ¿O es como dicen sus detractores de que en realidad es un apéndice en el hombro? Pero básicamente hay estudios biomecánicos cadavéricos que han descrito que cumple una función de estabilización superinferior y antero-posterior. Es decir, una función de estabilización dinámica secundaria. Toma importancia cuando los estabilizadores primarios están ausentes. Pero los detractores de esta teoría argumentan el hecho de que muchos de los pacientes en los que se hace tenotomía del bíceps y tenodesis del mismo, la función clásica ni se altera. Entonces, digamos que es un tema que es muy, muy, muy candente ahorita, es un tema de discusión actual y hacen falta pues, estudios anatómicos, sobre todo in vivo, para demostrar esa función del bíceps. Por otro lado, y no menos importante, hay que mencionar que las lesiones del manguito rotador se asocian mucho a patología del bíceps. Esto tiene que ver con que el manguito rotador actúa como una especie de barrera entre el bíceps y todo el arco acromial, y el hecho de que exista una ruptura, pues prácticamente que quita esa barrera y el bíceps empieza a tener contacto con otras estructuras con las que normalmente no tenía contacto, y esto pues lleva a un espectro de lesiones que puede ir desde la inflamación hasta la ruptura total del bíceps. Por eso es tan frecuente y fíjense que hasta el 77% de los casos, casi 3 de cada 4 pacientes con patología de manguito rotador lo presenta. Entonces, continuando nuestro viaje, ya salimos de la articulación y entramos a la corredera bicipital. No menos importante está el túnel bicipital, que es una estructura fibroósea que rodea al bíceps. Y al contrario de lo que se pensaba anteriormente, no es el bíceps el que se desliza sobre la corredera, sino es la corredera y el húmero que se deslizan sobre el bíceps cuando el paciente hace una abducción y una rotación externa de su extremidad. Y digamos, se han descrito 3 zonas anatómicas fundamentales del túnel bicipital, y no, que son anatómicamente, pero sobre todo histológicamente diferentes. Y tenemos la zona 1, que es la zona del subescapular, que es la que va desde el borde articular hacia el borde inferior del subescapular. Y básicamente aquí tenemos una gran cantidad de tejido fibroso, como vemos en la imagen de la derecha, y mucha capa sinovial envolviendo al bíceps. La zona 2 es la zona de nadie, se ha llamado así porque es inaccesible tanto por artroscopia como por cirugía abierta. Y es la que va desde el borde inferior del subescapular al borde proximal de este músculo que vemos acá, que es el pectoral mayor. Y por último, la zona 3, muy popular hoy en día entre los cirujanos de hombro, porque es la zona clave donde se hace la tenodesis cuando se intenta realizar de manera abierta, la famosa tenodesis subpectoral del bíceps. Y está en toda la zona pues, debajo del borde superior del pectoral. Y vemos que histológicamente tiene menos tejido fibroso, menos sinovial, y el surco es más amplio, es la zona clave
y más utilizada para hacer pues, la colocación de los anclajes. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es el contexto anatómico, cuáles son las variantes del bíceps, las variantes del labrum, podemos entrar ya en el contexto clínico pues, de un paciente que estamos sospechando una lesión del labrum. Y en este contexto se han descrito gran cantidad de tests, pero digamos que la mayoría de ellos son, aunque son muy sensibles, son poco específicos. Y el hecho de que no estén presentes no nos descarta la presencia de la patología. Y el primero de ellos es el test de O'Brien, que básicamente consiste en colocar el hombro del paciente en 90 grados de flexión con el pulgar mirando hacia abajo, es decir, en rotación interna, y una ligera abducción de 10 grados, y se le intenta bajar el brazo por parte del examinador. Si el paciente debe mantener la resistencia en ese arco de movilidad. Si el paciente manifiesta dolor, puede ser una indicación de una patología labrobicipital. El DLS o Dynamic Labral Shear Test, básicamente es un test de cizallamiento del labrum superior. Se coloca al paciente en la camilla y se utiliza el borde externo de esa camilla como estabilizador de la escápula atrás. Se toma la mano derecha del examinador para estabilizar el acromio y se coloca en 90 grados de tensión y rotación externa máxima. Y se realiza una elevación de esa, digamos, de esa abducción al paciente si refiere un dolor intenso o sensación de traquidos por encima de 90 grados, es una prueba positiva. Por último, está en la prueba de carga, que consiste que básicamente en esa misma posición se le pide al paciente que con máxima supinación de su antebrazo realice una flexión del codo. Si el paciente manifiesta dolor, digamos que también puede ser positiva. Digamos que todas estas pruebas juntas en un contexto clínico adecuado, en un paciente que tenemos el mecanismo de lesión típico, nos ayudan al diagnóstico y casi que no necesitamos imágenes diagnósticas para llegar pues, al diagnóstico. Pero en los casos dudosos, en los casos en los que no nos cuadra la sintomatología, no es muy claro el examen físico, ahí entra a tener un papel muy importante la resonancia magnética. Y quise traer estas dos fotos porque son las fotos claves donde vemos cuál es la diferenciación, ya que hemos venido hablando tanto de variantes anatómicas, entre lo que es una variante y lo que es una lesión del labrum superior. Y vemos claramente en la imagen de la derecha que una variante, en este caso un receso sublabral, implica un defecto, pues un líquido que se mete de manera paralela al borde superior de la glenoides y que respeta el fibrocartílago triangular. Diferente a una lesión de SLAP, donde en vez de ser paralelo a ese borde superior de la glenoides, es totalmente perpendicular. Y además de todo eso, se mete dentro de la sustancia del labrum superior. Entonces, en el contexto clínico adecuado, con una imagen diagnóstica acertada, podemos hacer el diagnóstico de una patología del labrum. Pero bueno, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso? Y muy seguramente esa es la pregunta que te va a hacer el paciente en la consulta externa. ¿Qué hacemos, doctor? La terapia física ha demostrado casi que en el 95% de los pacientes ser un buen método de tratamiento y consiste básicamente en terapia sedativa, medios físicos, fortalecimiento siempre guiado con un manejo analgésico adecuado con AINES en ciclos cortos. Los pacientes que no mejoran con esta método de tratamiento, pues ya se les puede ofrecer una infiltración guiada por ecografía del punto preciso que creemos que está inflamado en la porción larga del bíceps. Cabe mencionar de que si la lesión está asociada a una patología del manguito rotador, lo mejor es hacer una infiltración en el espacio subacromial. Pero bueno, y si además de la infiltración, y cabe recordar que no debemos abusar de las infiltraciones, máximo 2 a 3 dosis, no nos mejora el paciente, ¿qué podemos hacer? Pues el siguiente paso es ya hablar un poco de la cirugía y es ahí donde tenemos las principales controversias. Controversias y yo creo que se me ocurrieron 3 preguntas aquí a este respecto y tiene que ver con el hecho de que si es mejor realizar una tenotomía, una tenodesis. Yo no quiero, digamos, entrar en polémica ahora porque la verdad, y les recalco, eso es un tema que tiene mucha discusión actualmente, pero les quise traer esta revisión sistemática del año pasado donde demostraron que los resultados funcionales en cuanto a dolor y al desempeño del hombro fue mejor en los pacientes que se les realizó una tenodesis, es decir, cortar el tendón y fijarlo en la tuberosidad. ¿Qué es hacer una tenotomía? Aparte que la tenotomía se asoció con otras complicaciones como peor desempeño funcional y la presencia de calambres como complicación. Con respecto a la tenodesis, si hacerla en la zona proximal o en la zona distal, así que no hay diferencias en los resultados clínicos, funcionales y sobre todo de control de dolor, y va a depender mucho del paciente,
del tipo de lesión y sobre todo del cirujano, con cuál técnica se siente un poco más familiarizado. Entonces esto digamos que no tiene diferencias estadísticamente significativas. Y por último, cada vez es más consistente la evidencia al respecto de que las lesiones de SLAP deben repararse. Y esto va a depender mucho de la lesión. ¿Y por qué digo de la lesión? Porque si tenemos una tipo 1, que es una lesión fibrilar, una lesión crónica, degenerativa, pues no hay nada que reparar. Lo que hay que hacer es debridar esa lesión y con esto muy seguramente va a mejorar la sintomatología del paciente. Pero si tenemos un paciente que tiene una lesión en asa de Valde tipo 3, que está bloqueando la articulación, pues lo más lógico es acomodar ese fragmento que está luxado y fijarlo con un par de anclajes. Entonces, la discusión de dónde realizar la tenodesis, yo creo que ya la dejamos clara. No hay diferencias estadísticamente significativas y se puede hacer tanto a hueso como a tejidos blandos. Y esto va a depender mucho de la actividad que desempeña el paciente. Si yo tengo un paciente de 30 años, joven, deportista, que es jugador de béisbol, practica deportes de alto rendimiento, lo que hay que hacer es una fijación más estable y esta se hace al hueso. Pero si tenemos un paciente de 50 años, que es mujer, que trabaja en oficina, pues le podemos proponer una fijación a tejidos blandos y la podemos hacer bien sea a ligamento transverso, si es intraarticular, o si es extraarticular, pues a la porción corta del bíceps. Entonces, siguiendo ya con nuestro viaje, ya creo que nos estamos acercando al final. No menos importante está la inserción del bíceps en el codo. De hecho, esa fue la función primaria que se describió con el bíceps y tiene que ver con la flexión y la supinación del brazo. Y como está formado por dos porciones, una corta y una larga, asimismo, diferencialmente va a ser la inserción en la tuberosidad bicipital. Vemos que la porción corta se inserta un poco más distal y la porción larga se inserta más proximal. Y esto tiene implicaciones biomecánicas en la función del codo. Y tiene que ver con esta línea roja que vemos en la imagen de la izquierda, que es el eje sobre el cual gira el antebrazo, el axis del antebrazo. Vemos que la porción corta se inserta un poco más distal y más acercada a esa línea roja. Y esto implica de que su función sea un poco más predominantemente de flexión que de supinación, mientras que la porción proximal es un poco más supinadora, pues por estar un poco más alejada de esa línea. Por último, hay que tener en cuenta que cuando tenemos una lesión del bíceps distal, entonces es importante la prueba del gancho que se hace colocando el dedo del examinador sobre la fosa antecubital y tratando de engancharse sobre ese tendón del bíceps. Si no encontramos ese tendón fuertemente anclado, pues lo más probable es que tenga una lesión el paciente. Por último, este artículo biomecánicos nos muestra que la fuerza en supinación se pierde hasta en el 40% y en el 30% en flexión si tenemos una ruptura, por lo cual lo indicado a día de hoy actualmente es hacer una reparación anatómica para recuperar esa función perdida. Entonces yo creo que ya llegamos al final de nuestro viaje y pues hemos comprendido un poco mejor cómo es la anatomía del bíceps, del origen hacia su inserción. Y ya para concluir, podemos decir que el conocimiento de la anatomía del bíceps es clave para una selección adecuada del tratamiento, que existen variantes anatómicas y que no debemos confundirlas con lesiones, y todo va a depender del contexto clínico del paciente, y el tratamiento pues va a depender de las características de la lesión y sobre todo de la respuesta inicial al manejo no quirúrgico, que es la piedra angular del tratamiento en este tipo de pacientes. A todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jimer. De verdad, ese viaje fue bastante, bastante claro. Uno ya, digamos, viendo el bíceps como desde ese viajecito del labrum al radio, uno entiende todas las posibles sitios de lesión donde puede estar afectados. Y con esto, casi que ya vemos cómo los músculos que intervienen en el hombro van desde la parte inferior de la columna lumbar con el dorsal ancho hasta el codo con el bíceps y con el tríceps. Entonces creo que con esto ya hemos cubierto gran parte de la anatomía del hombro y su función. Quiero invitarlos antes de la siguiente conferencia, que es una conferencia de cómo integrar desde la artroscopia todo eso que ya hemos aprendido, a un mensaje del doctor Juan Carlos González acerca de cómo empezó este fellow. Si se dan cuenta, los que estamos mirando esas conferencias y las próximas conferencias son egresados de este programa. Quisiera preguntarle al doctor González o que nos cuente un poco cómo inició todo esto antes de mi siguiente charla. Doctor González. Guido, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que me están viendo en este momento, ¿cierto? Sí, señor. Sí, efectivamente, mientras usted cuadra lo último en 2 minutos,
Sí vale la pena contar cómo comenzó esto. Como ustedes vieron en el receso anterior, Guido montó un video de los nombres de las personas que han estado en el Fellow desde el año 98. Y el primero fue José Luis Osma, que hoy en día es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y fue José el que generó la idea, yo creo. Yo no lo había pensado. Yo estaba en la Fundación Santa Fe desde el año 96, venía de San Ignacio. En el año 97, José Luis, en un congreso, después de alguna charla o algo, me dijo que por qué no hacíamos un fellow de hombro, que él quería ser fellow de hombro y que no veía bien dónde, cómo podía hacerlo. Entonces, pues yo esperé un tiempo, eso creo que fue en el año 96 incluso, esperé un tiempo y en el año 98 José insistió y lo iniciamos. Rodrigo Vargas, que todos conocen, en ese momento estaba en San Juan de Dios de director de hombro y codo, y resolvimos hacer el fellow inicialmente entre los dos, 6 meses en la fundación, 6 meses en San Juan de Dios. Los primeros 5 fellows, como ustedes vieron, el doctor Osma, Calixto, Díaz, Villa y Ricardo González, fueron de 6 meses en la fundación y 6 meses en San Juan de Dios con Rodrigo. Eso funcionó muy bien. En el año 2001 comenzamos el fellow exclusivo en la fundación. Hubo problemas administrativos y en San Juan de Dios que todos conocemos. Y comenzamos entonces el fellow de un año. El primer fellow de un año fue Mauricio Largacha. Y ahí vamos. En el año 2010 o algo así, un poquito antes, tuvimos 2 doctoras. Carolina Marín, que en paz descanse, la quisimos muchísimo, maravillosa persona, y Mónica Enciso, son las únicas 2 doctoras, ojalá se animaran más mujeres a hacer el fellow. Y los últimos 5 fellows, después de que Guido entró en el 2013 o 2014, los últimos 5 fellows son los que están presentes aquí en estas conferencias, cosa que me llena de orgullo, nos llena de orgullo a todos en la fundación y al grupo de fellows, del doctor Afanador, Ocampo, Rojas, Barajas y Jimmer. Tenemos las mejores referencias y ustedes los han visto aquí en las conferencias. Ese es el cuento cortico, Guido. Creo que le doy la palabra a usted para que siga. Esperemos que sigamos, ¿no? Adelante por otros 20 años. Guido, por favor, siga entonces usted con su charla de anatomía de artroscopia. Anatomía artroscópica de hombro. Un abrazo. Perfecto, doctor González, muchísimas gracias por esa introducción, es de verdad muy inspiradora. Y bueno, yo creo que hasta aquí, pues después de ver todos estos 2 módulos que hemos visto hasta el momento, ya podemos empezar a integrar la parte de la anatomía que ya conocemos, de cómo se ve por artroscopia y cómo se va a ver por imágenes, que es la siguiente charla del doctor Ocampo. Y eso es lo que uno quisiera al final de toda charla, que haya una persistencia en la memoria de lo que vamos a hablar, ¿sí? Y no solamente una persistencia en la memoria, sino una secuencia, que siempre se haga lo mismo, ¿sí? Es decir, recordar ese proceso estandarizado de que es el diagnóstico por artroscopia del hombro, y es lo que quiero mostrarles actualmente. Sé que muchos estarán pensando, me va a hablar de los 13 puntos de Snyder, pero no va a ser tan así, va a ser un poco más dinámico esto, porque ya conocemos la anatomía, simplemente la vamos a ver desde una lupa que es el artroscopio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en 3 articulaciones. Vamos a centrar en 3 articulaciones. La primera, que es la glenohumeral, que usualmente se empieza a ver desde posterior. Después de la glenohumeral, vamos a pasar a la articulación subacromial, que es, como mencionaba el doctor Rojas, el espacio pues, que está por debajo del acromion. Y ya vimos los límites en las charlas anteriores. Y hay una 3ª articulación, que no me voy a detener mucho en eso, que es la articulación acromioclavicular, en la cual hay algunos procedimientos que se hacen por artroscopia. Entonces, recordemos, 3 articulaciones, glenohumeral, subacromial y la articulación acromioclavicular. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de uno entender la anatomía artroscópica? La mejor forma es viendo videos, ¿sí? Viendo videos de cirugías y ver videos es la clave de que uno realmente se familiarice con esta anatomía. Y como decía un profesor mío que quiero muchísimo,
doctor Reveiz decía que la repetición es la base del aprendizaje, eso es lo que vamos a hacer actualmente. Vamos a repetir y repetir esas estructuras y cómo se ven. Entonces, en la articulación gleno-humeral, ¿qué vamos a ver? ¿Qué debemos evaluar en esta articulación gleno-humeral? El cartílago, el labrum, la porción larga del bíceps, los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior, el intervalo rotador, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el estado de la cápsula, el manguito rotador de articular y la sinovial, el tejido intraarticular. ¿Qué vamos a ver en el espacio subacromial? Vamos a ver la bursa subacromial, el acromion y el manguito rotador, a cada lado, arriba y abajo, el ligamento coracoacromial y coracohumeral, que lo vamos a ver bastante en el resto de la charla, la coracoides y el tendón conjunto, el intervalo rotador con su porción larga del bíceps y las escotaduras supraescapular y espinoglenoidea. Todo eso es lo que podemos ver en esa articulación llamada espacio subacromial. Y en esa tercera articulación, la acromioclavicular, vamos a ver cómo es el cartílago de la articulación, los ligamentos y la relación articular. Entonces, del acromion con la clavícula. Entonces, como les mencioné anteriormente, pues no hay mejor forma de aprender eso que con videos. Y pues no hay mejor manera de ver videos que Netflix. Entonces vamos a ver estas películas, ¿sí? Siéntense enfrente de su Netflix y vamos a ver esas películas, las cuales nos van a enseñar cómo ver y cómo estudiar el hombro. ¿Listo? Entonces, estamos en el quirófano viendo nuestra primera película. El paciente está en decúbito lateral izquierdo, es un hombro derecho. Estamos en nuestra primera articulación, la glenohumeral. Está la porción larga del bíceps, el labrum anterior y posterior, la parte superior. Vemos nuestro tendón del subescapular con su ligamento glenohumeral medio. El intervalo rotador, que ya el doctor Rojas nos mostró perfectamente ese triángulo que es el intervalo rotador y sus componentes. Vemos arriba la cabeza del húmero. Es la inserción del subescapular. Y fíjense cómo, para poder ver bien la inserción del subescapular, hay que hacer rotación interna y traslación posterior de la cabeza humeral. Vamos hacia la parte, estamos viendo hacia anterior, empezamos a ver el receso axilar, luego vamos a ver el manguito rotador en la parte de adelante y arriba, está la inserción del supraespinoso, ahí está lo que el doctor Rojas mencionaba del cable rotador y esa poca distancia entre la superficie articular y el tendón del supraespinoso. Pero fíjense cómo cuando uno va más hacia posterior, se va viendo esa área desnuda que también el doctor Rojas nos comentaba, cómo de la superficie articular se aleja un poco la cápsula y el tendón. Entonces seguimos yendo hacia posterior y volvemos a caer en el labrum posterior, posterior inferior, está la cabeza del húmero, que es un poco subluxada hacia inferior por la tracción, el labrum posterior, y llegando a ese labrum posterior desde atrás, vamos a ver la cápsula articular. Entonces fíjense que desde esa vista uno puede ver en la parte más anterior del supraespinoso cómo está ya iniciando ese intervalo. Esta es nuestra porción larga del bíceps que Jimmer nos mostró muy, muy claramente sus porciones. Fíjense cómo esa porción larga del bíceps entra en el túnel del bíceps y ahí vemos cómo está la inserción del supraespinoso en la parte más proximal y luego el bíceps, el ligamento glenohumeral medio, nuestro labrum anterior y pues la cabeza del húmero. Una vez resecado el intervalo rotador, esa estructura tendinosa que ven allá, pues es el tendón conjunto insertándose en la coracoides. Luego vamos a nuestra segunda articulación. Recuerden, pasamos de la glenohumeral a la subacromial y lo que primero encontramos es la bursa subacromial, ese tejido que se ve como feo, como que uno a veces no le ve mucho sentido, es la bursa. Entonces uno reseca la bursa y un truco muy sencillo para resecar la bursa es peguen el shaver al acromion y aprenden la succión y la bursa se mete y los deja ver fácilmente. Entonces es el acromion, estamos limpiando ese espacio subacromial. Fíjense la bursa cómo es. Es un tejido que es medio fofo, que dificulta la visualización, pero que cuando uno empieza a resecarlo ya empiezan a aparecer las demás estructuras. Entonces, si yo sigo hacia adelante desde posterior, sigo hacia adelante en el espacio subacromial, voy a ver el ligamento coracoacromial, que es un chiste que tenemos en la sección, que de dónde a dónde va, pues de la coracoides al acromion. Entonces, uno simplemente sigue ese ligamento, si lo sigue, y ese ligamento a dónde lo va a llevar hacia la coracoides. Uno llega a la coracoides, y
medial a la coracoides encontramos el ligamento coraco-humeral, que nos mostraba también el doctor Rojas en su charla, la porción más anterior del ligamento, y si uno se la sigue resecando hacia posterior, pues termina a resecar completamente ese ligamento coraco-humeral. Si yo pongo mi cámara desde el lateral, eso es lo que voy a ver, ese es un manguito que está sano, fíjense cómo se ve esa disposición de posteromedial anterolateral. Se alcanza a ver las fibras, cómo se solapan una con otras, pero de posteromedial a anterolateral. En la parte más posterior, pues veríamos el infraespinoso, y en la parte más anterior, el supraespinoso. Entonces vimos nuestra primera película. Entonces nuestra segunda película es esta, es repetir. Recuerden, la repetición es la base del aprendizaje. Entonces vamos a volver a ver esa otra película, que es como la segunda parte de la anatomía intraarticular. Entonces tenemos nuestra cámara desde posterior, es un hombro izquierdo, vemos. La glenoides está abajo, la porción larga del bíceps está a la derecha, nuestro intervalo rotador, ese que tendón es el subescapular, muy bien, vemos nuestro ligamento glenohumeral superior formándole la maca al bíceps, hacemos la traslación posterior, rotación interna, traslación posterior de la cabeza del húmero, vemos la inserción del subescapular, el ligamento glenohumeral medio, y si seguimos ese ligamento glenohumeral medio, llegamos al receso axilar, y vamos yendo hacia posterior ahora. Vemos cómo está nuestro labrum posterior, se alcanza a ver en la parte inferior, ahí está, y la cabeza del húmero. Entonces, yo sé que hay veces un poco desorientador para los que hacen silla de playa, que es la otra posición de operar, por eso ahorita les voy a girar el lente para que estén más tranquilos. Aquí está la porción larga del bíceps, ligamento glenohumeral superior, y fíjense cómo el manguito rotador le hace, o sea, el supraespinoso está en el borde más proximal de la correa del bíceps. Vemos nuestro cable rotador, que el doctor Rojas también lo mencionó un montón, ahí se ve perfectamente el cable rotador como forma ese arco, siguiéndose hacia posterior, el área desnuda que ya vimos, la cápsula insertándose en el húmero en la parte más posterior, y volvemos a caer a la parte posterior del receso axilar para llegar a nuestra visión inicial, en la cual vemos toda la parte anterior del hombro. Recuerden que el lente está entrando desde posterior, estoy viendo lo que está anterior. Entonces, si me voy al espacio subacromial, ¿qué voy a ver? Al principio, que uno primero encuentra en la bursa, ese es nuestro tendón del supraespinoso, el acromion va a estar hacia la derecha, me voy hacia anterior y lo que voy a encontrar es el ligamento coraco-acromial, que me marca como esa pared anterior que ya nos mencionaba el doctor Afanador. Luego, ya liberando la bursa, se ve el deltoides a mano izquierda, coloco mi cámara desde lateral y fíjense cómo empieza a quitar esa bursa y ya empieza a aparecer el infraespinoso y más hacia anterior estaría el supraespinoso, aquí está, giré mi lente, estoy viendo arriba el acromion, fíjense cómo llega el coracoacromial, el ligamento coracoacromial a la porción anterior del acromion, ¿sí? El acromion arriba y el manguito estaría abajo, ahí está, la parte muscular, la parte tendinosa de nuestro manguito rotador. Aquí está, uno puede incluso con el palpador sentir la correa del bíceps y eso lo orienta uno en el espacio subacromial para saber en dónde está, si es el supraespinoso o es el infraespinoso. Hay otras referencias como el borde anterior del acromion, etcétera, que lo orienta uno para saber qué músculo es qué. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto dos películas de cómo se ve con el lente desde posterior, pero ahora, ¿qué se ve con el lente desde anterior? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver con el lente desde anterior, un momento, ¿qué es eso acá? Es eso. Entonces, cuando uno coloca el lente en el portal anterior, pues vamos a ver lo contrario, vamos a ver el lado posterior del hombro. Entonces vemos el labrum inferior, posterior inferior, está nuestra glenoides, es el labrum inferior, ese orificio es por donde había entrado primeramente el lente, está nuestra cápsula posterior, la cápsula posterior, fíjense cómo va hacia la parte posterior superior de la cabeza del húmero. Cuando hay lesiones de Hagel reverso, a eso es lo que se cae, digamos, se desprende esa zona. Vemos el labrum inferior y van a ver cómo se ve la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. Y recuerden que esta banda, uno siempre piensa que el ligamento glenohumeral inferior está a las 6, digamos, en el punto más inferior de la glenoides, y no es cierto. Esto es todo un complejo ligamentario que va casi de las 3 hacia las 9 en la glenoides, es bastante grande y tiene esta disposición. Entonces, ¿Qué enfermedades o qué enfermedades pueden producir problemas en la cápsula posterior o qué cirugías se pueden hacer en la cápsula posterior o con el lente desde anterior? Otra forma de verlo es cuando hay problemas del manguito rotador, que la cápsula retrae un poco ese tendón y no lo deja excursionar hacia lateral, uno puede hacer esta liberación de la cápsula posterior para que el manguito se libere y pueda
llegar sin tensión hacia la huella. Y en patologías de hombro congelado, por ejemplo, en la cual uno necesita hacer una liberación 360 grados de la cápsula, esta es la visión que uno utiliza para hacer esta liberación en la parte posterior e inferior de la cápsula. Entonces, recuerda el complejo ligamentario inferior, fíjense cómo llega ahí, y en lesiones de Bankard, cuando se rompe este labro, pues no se va solamente hacia anterior, se va hacia anterior y un poco hacia inferior, y eso es relevante en la forma como reparamos este labrum en la cirugía de Bankard. Fíjense cómo se ve nuestra glenoides, se ve el labrum hacia la derecha de la pantalla, y vemos cómo se ve el ligamento glenohumeral inferior, la banda anterior de ese ligamento glenohumeral inferior llegando a ese labrum que está pues roto en este caso con este paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta cirugía? Digamos, ¿qué es lo que uno hace? Tratar de recuperar esa anatomía que perdió el paciente y reinsertando esa banda anterior del ligamento glenohumeral inferior en su sitio original, es decir, pegando esa estructura que se ve separada, que es el labrum con el complejo ligamentario inferior, y eso se logra con anclajes y con suturas. Entonces, después de hacer esa reparación, vemos cómo ya se recupera ese contorno del labrum que habíamos visto en las primeras películas. Fíjense cómo ya puedo ver todo el labrum, cómo le da la vuelta y cómo se restituye ese complejo ligamentario inferior. Y por último, la otra película que les tengo, puedo traerles muchas, como Netflix, uno puede tener 1000 videos para mostrar esto, pero pues toca escoger cuál vamos a ver hoy. Entonces, el siguiente video que les voy a mostrar se llama Tres rondas del espacio subacromial, y vamos a repetir 3 veces este paseo por nuestro espacio subacromial. Entonces, esa es nuestra primera ronda. Todos son hombros izquierdos. Entonces, recuerden, entramos al espacio subacromial, vemos la bursa subacromial, ese tejido que es a veces un poco desorientador porque uno no ve bien en todos los casos, pero uno empieza a quitar esta bursa y empieza a ver el acromion y el manguito rotador hacia los lados. En la parte anterior está nuestro ligamento coraco-acromial. Recuerden, si uno sigue ese ligamento coraco-acromial, ¿a dónde llega? A la coracoides. Entonces, al llegar a la coracoides, lo que está lateral a esta es el ligamento coraco-humeral, el cual estamos resecando en este caso. Así como uno quita ese ligamento coraco-acromial, y ya van a ver cómo se ve incluso mejor el borde lateral de la coracoides. Este paciente tenía un hombro congelado, de hecho. Entonces, al cambiar mi lente al portal lateral, fíjense cómo se ve la coracoides, se ve el tendón conjunto, el subescapular debajo de la coracoides. Recuerden, la anatomía del subescapular, o sea, por debajo de la coracoides, y empiezo a quitar ese ligamento coraco-humeral. Se ve nuestro intervalo rotador, y yo puedo ver a través del intervalo rotador, puedo ver la glenoides, puedo ver la porción anterior del supraespinoso, puedo ver la porción inferior del subescapular, perdón, la porción superior del subescapular en el borde inferior del intervalo rotador. Entonces, fíjense cómo se ve. Desde lateral, la coracoides, subescapular abajo, la glenoides y la cabeza del húmero a la derecha. Entonces, la siguiente ronda, ya vamos a ver. En la siguiente ronda volvemos de nuevo desde posterior a nuestro espacio subacromial, empezamos a resecar la bursa, y al quitar la bursa pues vemos a la derecha estaría nuestro acromion, a la izquierda estaría nuestro manguito rotador. Esa sutura que ven ahí es de la tenodesis a tejidos blandos del bíceps que hicimos en ese paciente. Entonces quitamos la bursa, y al quitar la bursa ahí a mano izquierda veíamos el deltoides. Entonces resecamos la bursa, fíjense cómo se extiende la bursa más allá de la parte inferior del acromion. Colocamos nuestro lente en el portal lateral y preparamos la huella de inserción del manguito rotador. Estamos viéndolo desde lateral, es un hombro izquierdo. Fíjense, en ese espacio que estábamos ahí limpiando, ahí debería estar insertado el manguito rotador, que ya lo vimos sano en los videos anteriores. Entonces, me voy hacia anterior, es decir, hacia la izquierda de la imagen, sigo ese ligamento coracoacromial y él nos lleva aquí, ¿a dónde? A la coracoides. Entonces, llego a la coracoides y al empezar a debería quitar la bursa, que a veces dificulta un poco la visión, llegamos a nuestro ligamento coraco-humeral que estamos resecando en este paciente. Este ligamento coraco-humeral en lesiones grandes del manguito rotador a veces no deja excursionar el tendón del supraespinoso hacia lateral, y esto pues hace que la reparación quede con tensión. Entonces, fíjense cómo se ve bastante bien la coracoides vista desde lateral, cómo se ve llegando el ligamento coraco-acromial a la izquierda de la pantalla, y ven cómo estamos limpiando hasta la base de la coracoides para soltar ese tendón del manguito rotador. Esto era una lesión tipo 3 de la Fundación Santa Fe, por lo cual estaba comprometido el pilar distal. Lo que había que hacer era liberar ese supraespinoso para poderlo llevar sin tensión a
la huella en la tuberosidad mayor. Entonces, en esa huella es donde se colocan los anclajes para reparar el tendón del manguito rotador y esas suturas se van a pasar posteriormente a través del tendón para que este quede inserto como quedó en este caso. Fíjense que ese anclaje que se alcanza a ver ahí está en la parte más lateral de la huella y todo nuestro manguito quedó reparado contra la huella. Y nuestra tercera ronda, volvemos al espacio subacromial. Recuerden, la repetición es la clave del aprendizaje. Entonces, ya liberamos nuestra bursa, ahora tenemos la cámara desde un portal lateral, debridamos esta huella de inserción, que es lo que ven que estoy limpiando ahí, sigo mi arco coracoacromial, el ligamento coracoacromial me lleva a la coracoides y en la coracoides encuentro el ligamento coracohumeral. Libero ese ligamento coracohumeral, como estoy haciendo en ese momento, y fíjense cómo ya quedó suelto mi manguito, se alcanza a ver el intervalo rotador allá en la imagen, y ese ya mi manguito rotador visto a la derecha, la superficie articular se alcanza a ver porque pues todavía no se ha reparado, y yo ya puedo diferenciar cómo. Primero, veo los dos tendones, el supraespinoso y el infraespinoso, y segundo, entiendo lo que hablábamos de que la convergencia debe ser de posteromedial a anterolateral. Entonces, si se dan cuenta, con estas últimas tres imágenes y con las otras tres películas que vimos inicialmente, realmente uno puede ver las estructuras anatómicas que ya hemos hablado durante el curso, cómo se ven por artroscopia y cómo se ven cuando se daña y cómo se hacen las cirugías de estas estructuras. Ya las podemos reconocer por artroscopia. Muchas gracias y los invito a que ya no la veamos solo por artroscopia, sino ahora por imágenes con la charla del doctor Ocampo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Guido. Ya voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar la anatomía en imágenes. Bueno, pues ya hasta este punto tenemos básicamente la parte del examen físico, cómo ha sido el desarrollo pues, desde cada uno de los puntos de la anatomía, y ahora viene la parte de las imágenes. Recordar que las imágenes solo un complemento, tanto a la parte del examen físico como a esa idea de diagnóstico que cada uno elabora con la historia clínica y demás. Entonces, vamos dentro de las imágenes del hombro, vamos a hablar de la radiografía, ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Dentro de la parte de la radiografía tenemos que es una imagen bidimensional, que lo que vamos a pretender es generar una imagen en la cabeza tridimensional para no caer en un equívoco y lanzar un juicio desacertado cuando no debe ser. Entonces, en las radiografías del hombro básicas son la proyección antero-posterior, la antero-posterior verdadera, la proyección axilar y la escapulohumeral o Y-escapular. Cuando hablamos de la radiografía AP, de la radiografía antero-posterior, entonces colocamos ligeramente el brazo adosado al cuerpo o pues sobre el cuerpo con algo de rotación interna y el rayo se dirige directamente perpendicular. Pedro, no sé si estás compartiendo la pantalla, no la vemos. Perdón. Déjeme ya reviso. Sí, no se estaba compartiendo, perdón. ¿Ahí ya mejor? Ya, perdón. Entonces, aquí lo que les había mencionado de cómo hacer de una imagen bidimensional algo tridimensional en la cabeza de uno para no lanzar un buen juicio, para lanzar un mejor juicio. Dentro de la radiografía anteroposterior, como les describía, un haz de rayo dirigido directamente perpendicular al plano del cuerpo. Esto nos va a dar una imagen que nos deja ver las estructuras del hombro. Sin embargo, se sobrelapa la parte de la cabeza humeral sobre la glenoides e impide poder visualizar bien totalmente la parte articular. Esto, dentro de la proyección AP verdadera, que es esta, vemos cómo se toma en el plano escapular. Esta va dirigida directamente perpendicular, pero al plano de la escápula, o sea que el rayo lo debemos orientar entre 30 o 40 grados para que caiga directamente sobre el chasis. Esto es clave para poder ver la tuberosidad mayor, en un perfil y determinar qué tipo de alteración puede haber a este nivel. También vemos la tuberosidad menor, pero esa la vemos es de frente. Vemos la coracoides, la articulación acromioclavicular y el resto de estructuras óseas. La radiografía en proyección axilar
se pasa por alto muchas veces por varias cosas. Número uno, porque los técnicos en radiología o a veces el personal no conocen las diferentes modalidades de tomarse. Entonces, se toma como en la imagen central, que usualmente es con el paciente en decúbito supino, orientamos el rayo hacia la axila y colocamos el chasis a nivel del cuello y el superior al hombro y presionando algo el cuello. Sin embargo, está la proyección también de Belpo, como vemos en la imagen izquierda, o la posición de nadador, en la cual subimos al paciente sobre la mesa de radiología y de esta forma colocamos el chasis en contacto con el brazo para también tener esta imagen. Esta nos va a ayudar bastante porque nos da una visualización anteroposterior al respecto de la glenoides. Dentro de la proyección escapular en Y, entonces esta también se ve muy bien la parte de la relación entre la cabeza humeral y la glenoides, nos va a ayudar a diferenciar las luxaciones anterior o posterior y se toma con el rayo enviándose en el plano escapular, pero desde posterior esta vez, colocando el chasis en la parte anterior del hombro a examinar y de esa forma vamos a tener una imagen de qué se ve en la cabeza sobre la glenoides y vamos a poder ver la extensión completa del cuerpo de la escápula y revisar si hay algún tipo de patología a nivel de la escápula, como por ejemplo lesiones tumorales a nivel del hueso, osteocondomas, etc. Dentro de las proyecciones adicionales que hay dentro de la radiografía, estas que nombré anteriormente, las proyecciones básicas. Las proyecciones adicionales está la proyección de zanca, en la cual utilizamos una inclinación del rayo más o menos de 10 grados sobre la clavícula con el chasis en la parte posterior para la visualización adecuada tanto de patologías de acromioclavicular como del extremo distal de la clavícula. La proyección de Stryker también la tomamos con 10 grados de inclinación hacia la parte superior, hacia cefálico, y esto lo vemos como se ve en la imagen de la derecha, para poder ver lesiones sobre todo a nivel de la parte posterior relacionadas con el heel sacs que se produce durante la luxación en la impactación con la glenoides. Las radiografías en axilar de West Point y la de Guard se utiliza básicamente para lo mismo y es colocamos al paciente en decúbito prono, realizamos una inclinación de 25 grados de la mitad del cuerpo, 25 grados a nivel de la axila y 25 grados de la elevación del plano hacia la parte del hombro. Y esto lo que vamos a generar es una adecuada visión de la parte anteroinferior y, por ejemplo, vamos a poder determinar lesiones de bancar óseo. Entonces, la proyección de Hobbs también lo utilizamos. Es una proyección que se le pide al paciente que se ponga los codos sobre la mesa y sobre el chasis y que se agarre básicamente la cabeza. Esta la utilizamos, como se ve en la imagen de la derecha, para ver la altura en la que se ve la articulación externoclavicular y esto nos podrá hablar si es una luxación anterior o posterior. También esta es la técnica de serendipia, en la cual hacemos una visualización también de anterior a posterior de la articulación esternoclavicular y al trazar una línea en medio de las dos clavículas, si está hacia la parte superior, hablaremos de una luxación anterior y si está hacia la parte inferior, hablaremos de una luxación posterior. Esto se toma con 45 grados, más o menos orientado hacia la parte de la horquilla external. Esta es la parte de la radiología. Entonces, clave de la radiología, las cuatro proyecciones básicas, que son la AP verdadera, la Y escapular y la axilar, como les mencioné. De la parte de la ecografía, el doctor Don Buford creó 13 puntos ecográficos para hacer un análisis completo de la anatomía del hombro. Los puntos del 1 al 5 son los puntos anteriores, en los cuales hace una visualización del subescapular y de la parte del bíceps, y también algo de la articulación. Los puntos del 6 al 9 hace una valoración antero-superior para poder ver bien el supraespinoso, los puntos del 10 al 12 que son la parte posterior del infraespinoso y finalmente una parte exclusivamente superior que sería la porción acromioclavicular. Entonces voy a mencionarle, cuando estas son fotografías nuestras que hicimos en la Fundación Santa Fe, cuando estaba yo haciendo el fellow, pensamos en que nosotros deberíamos hacer esa ecografía nosotros mismos, porque cuando es un examen dinámico, podríamos no solo dar una imagen y un concepto, sino además de eso podríamos mover el hombro y ver en general cómo se está todo pasando en ese momento. Aquí vemos el punto 1, en el cual vemos la porción larga del bíceps en la corredera bicipital, cómo es la relación con las dos tuberosidades. Esto es en un corte, la porción larga en un corte transversal. En el punto 2, lo único que hacemos es que el transductor lo tenemos en el corte transversal, lo giramos hacia la posición longitudinal y vamos a ver cómo están dispuestas totalmente las fibras del bíceps
tanto en la parte de la corredera bicipital como bajo la corredera bicipital. Es clave, y esto no lo mencioné antes, perdón, es la posición de la mano del paciente, la posición del paciente. Pedimos que fleje el codo pegado al dorso del abdomen y con la mano siempre mirando en posición supina. Esto para tener la mejor visualización de estas estructuras. En el tercer punto, pedimos al paciente que haga algo de rotación externa para exponer el subescapular y vamos a ver cómo lo vamos a ver longitudinalmente con este punto, viendo su inserción y realizando un barrido para poder revisar algún tipo de lesión. También en el corte transversal, entonces giramos nuevamente nuestro transductor y vamos a tener como el grueso del tendón, vamos a poder ver si tenemos algún tipo de calcificación, si hay alguna lesión o alguna ruptura. Ya en el punto 5, que es anterior, también continuamos con la parte anterior, vamos a ver la relación entre la coracoides y el subescapular. Si recordamos muy bien, Burhard describía algo de pinzamiento, sobre todo cuando había elevación del brazo. Entonces, esto dinámicamente lo vamos a poder ver con este punto para saber tanto cómo se mueve, cómo excursiona la parte del subescapular y cómo efectivamente hay o no hay ese tipo de pinzamiento. Entre los puntos anteros superiores, entonces vamos a pedir al paciente que coloque la mano, o sea, que haga algo de extensión con el hombro, coloque la mano en la cintura o simplemente se meta la mano en el bolsillo de atrás del pantalón con el codo en aducción. Y de esta forma lo que vamos a hacer es que con el transductor vamos a evitar que se sobrelape sobre el acromion y vamos a poder ver mejor el tendón. Entonces aquí vamos a ver la parte anterior en visión longitudinal, vamos a colocar el transductor un poco oblicuo porque sabemos que esa es la orientación del tendón y del músculo. En la parte, en el punto 7 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a colocarlo más paralelo al plano torácico para de esta forma poder ver bien el espesor del tendón, viendo si hay algún tipo de calcificación o ruptura. Y hacia la parte también vamos a poder ver en la parte anterior, pero ya en un corte transverso, viendo cómo es necesariamente la inserción del tendón dentro de la huella y finalmente hacia la parte posterior, que es el punto 9. Entonces, tenemos los 4 puntos, 2 versiones longitudinales, 2 versiones transversas, 2 anteriores, 2 posteriores para finalizar la observación en ecografía del tendón. De los puntos posteriores, entonces vamos a evaluar el infraespinoso. Lo primero que vamos a hacer es evaluarlo longitudinalmente. Le pedimos al paciente que continúe con la mano pegada al muslo, ¿cierto? Y con algo de extensión del hombro y flexión del codo. De esta forma vamos a poder ver cómo la parte del infraespinoso llega sobre la huella. Y aquí transversalmente también analizando cómo está haciendo el barrido, cómo está todo el grueso del tendón, si hay algún tipo de lesión o de calcificación. Y finalmente, hacia la parte posterior, colocando nuestro transductor, vamos a ver algo de la articulación. Aquí en la imagen de la derecha, abajo, vemos señalado con un diagrama la parte donde se vería la glenoides más izquierda, la cabeza humeral, y algo de donde se insinuaría el labro. Donde señala la flecha es donde está el músculo supraespinoso en este punto. Y finalmente, el punto 13, que es el punto más superior, donde vamos a ver la articulación acromioclavicular. Aquí hay clave de dos cosas. Número uno, tanto en las ventanas anteriores como posteriores, no solamente vamos a poder ver las estructuras, sino que además de esto vamos a poder intervenir esas estructuras. Por ejemplo, realizando infiltraciones del bíceps o en este caso, por ejemplo, haciendo una infiltración de la articulación acromioclavicular. Dentro de la parte de la tomografía, entonces, existen un sinnúmero de indicaciones. Realmente la tomografía nos ha ayudado muchísimo en el tiempo. Dentro de las indicaciones existe la pérdida de socias glenoideas, por ejemplo, para inestabilidad, que es en lo que me quiero detener un poco en la siguiente diapositiva. Las desviaciones glenoideas, como aprendimos a medirlas y a diferenciarlas. Fracturas, tanto a nivel de la cabeza humeral como a nivel de la escápula, para poder categorizar a través de la tomografía cómo son estas fracturas e entenderlas un poco mejor. La patología de tejidos blandos también tiene un punto claro, y es que podemos utilizar en ArthroTac para poder, con el medio de contraste, dibujar algunas estructuras, por ejemplo, en pacientes que tienen alguna contraindicación para ser llevados al resonador. También vamos a ver la articulación esternoclavicular, que a veces en radiografía, como muy bien les mostré, es difícil poder ver dónde está hacia dónde va esa luxación, y eso nos haría pensar, además, que debemos hacer un manejo quirúrgico o no. Dentro de la parte entonces de la tomografía que les había mencionado,
que quería mostrarles algo de la inestabilidad. Cuando tenemos una luxación anterior del hombro, se impacta la cabeza humeral sobre la parte de la glenoides antero inferior. Y esto lo que genera es que a medida que va sucediendo, genera dos cosas, una lesión bipolar, una lesión a nivel de la glenoides y una lesión a nivel de la cabeza. La lesión a nivel de la glenoides es que el contenido o el tamaño de la glenoides empieza a perder cada vez más, más espacio, y de esta forma hace que la pista o esta pista sea mucho más corta y favorezca nuevamente una luxación. En la cabeza hablamos de lo mismo, sin embargo es de la muesca que generamos sobre la cabeza o la fractura por impactación de Hill Sachs. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la tomografía tridimensional vamos a coger un plano en el cual veamos la glenoides como se ve en la imagen del centro, vamos a poner un punto, vamos a tomar la distancia que hay representada por la línea de anterior a posterior, vamos a calcular qué porcentaje es el porcentaje de déficit de esta glenoides. Se calcula que este porcentaje tiene que ser valorado sobre 83%, ya que no toda la cabeza tiene contacto directamente sobre la glenoides. Entonces lo que vamos a hacer es que ese 83% vamos a mirar cuánto corresponde de ese defecto. Usualmente cuando uno tiene un defecto por encima del 20%, ya considera que tendría que hacer aumentaciones a nivel de la glenoides, dependiendo de donde uno revise eso. Y además de eso, lo que uno va a hacer es que esa dimensión, ese porcentaje, y además el número de la pista, en este caso, vamos a confrontarla contra la lesión de Hill Sachs. No solamente vamos a medir la fractura por impactación o lo que se genera, sino también el puente óseo que se genera alrededor de la misma, para poder, al enfrentar el tamaño de la pista, o sea, el tamaño de la glenoides, con el tamaño del defecto del Hill Sachs, vamos a saber si esa relación entre uno y el otro va a generar que se convierta en una lesión on track, o sea, que persista dentro del contacto con la articulación, o una lesión off track, en la cual con cualquier medio movimiento lo que va a hacer es que se va a volver a luxar. Esta es la teoría del on track, off track. Y esto que nos va a llevar a tomar algunas decisiones. En este caso, por ejemplo, también utilizamos la tomografía tridimensional para revisar, para ampliar la pista, y con un procedimiento de la tardía como habíamos mencionado antes. Entonces, hacemos la osteotomía de la coracoides, ponemos ese bloque óseo y, como se ve muy bien ahí, acabamos de ampliar la pista para evitar nuevamente las luxaciones. Respecto a la parte de la resonancia, entonces, ahí existen múltiples indicaciones. Todo depende del enfoque diagnóstico que uno tenga para saber qué va a buscar en las imágenes. Existen patologías del manguito rotador que podríamos ver claramente en resonancia, las lesiones a nivel del labrum, que muy bien mencionaba Jimmer, en la cual se ve este labrum se puede despegar de su inserción a nivel glenoideo. Podemos ver, por ejemplo, quistes espinoglenoideos, que nos sería la clínica similar a la que presentaríamos en una lesión del manguito rotador, pero es un efecto diferente, netamente mecánico del quiste. Podríamos también ver patologías a nivel muscular, como vemos en la resonancia de la derecha, señalado con la flecha, una ruptura del pectoral mayor, y existe otra herramienta a través de la resonancia, que es la artroresonancia, en la cual lo que hacemos es que utilizamos medio de contraste dentro de la articulación para que esas estructuras que son de difícil visualización alcancen a generar una diferencia, y esto lo que nos va a hacer es permitir muchísimo mejor observar estas lesiones. Aquí, por ejemplo, en esta resonancia, vemos una lesión de Bankart, como la podemos categorizar exactamente. Entonces, ya teniendo en cuenta que sabemos la parte de la anatomía, conocemos algo del examen físico, conocemos algo de la historia, vamos a ir avanzando a través de unos cortes, empezando en el corte coronal. Entonces, cuando nosotros estamos en la consulta, siempre lo primero que uno le pregunta a su interno, a su residente, es, bueno, ahí, ¿qué corte es? Entonces, en la parte central vemos una resonancia, vemos una imagen de la resonancia. En la parte de la mitad vemos un modelo donde están algunas estructuras vasculonerviosas, solamente para que se detengan en algunos detalles. Y en la parte de la izquierda vamos a ver cómo van a ir descendiendo o moviéndose la línea a través del punto exacto en el que estamos en el corte de la resonancia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a leer la de anterior hacia posterior, pues somos parte del cuello en la resonancia, y la clavícula. O sea, aquí vemos la parte de la clavícula, vamos a ver la parte del deltoides, nos vamos corriendo hacia la parte posterior,
ya vamos a ver algo de la apófisis insinuada de la apófisis coracoides, podemos ver vasos, como por ejemplo en este caso la subclavia. Vamos a ya empezar a ver, por ejemplo, la inserción del tendón conjunto a nivel de la coracoides. Y así vamos a ver ahora, por ejemplo, la parte del subescapular, cómo está yendo hacia la parte lateral. Y aquí, por ejemplo, en la parte de la inserción anterior de la cabeza humeral. También tenemos patologías que voy a ir demostrando a medida que vamos a ir avanzando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el receso axilar, como en la imagen de la derecha se ve comprometido después de una luxación. Y vemos todo ese edema que se genera en los tejidos blandos, que es propio del desgarro capsular inferior, en este caso. Este paciente, en la imagen de la derecha, también tiene otras patologías, pero esto es lo más relevante de esta imagen, la que se ve señalada entre las flechitas. Aquí, por ejemplo, podemos ver la parte de los vasos circunflejos. Ya podemos ver en este corte la porción larga del bíceps y el supraespinoso empieza a aparecer. Vamos a irse un poco más atrás. Vamos a ver la inserción completa del tendón del manguito rotador, el vientre muscular del subescapular. Aquí vemos, además de eso, ya empieza la parte de glenoidea. Y vemos en este, más o menos a esta altura, que podríamos observar una patología como la que vemos en la imagen derecha, señalada con una flecha blanca, y es una calcificación del tendón del supraespinoso, que es bien frecuente en los pacientes que tienen algún tipo de sintomatología aguda, que da algo que en clínica es una ruptura del manguito rotador, o podría dar algo de ruptura del manguito rotador, sin embargo la clínica es aguda, no crónica en el tiempo. Eso nos hace sospechar de una lesión, una tendinitis calcificada del tendón. También podríamos ver, por ejemplo, aquí a este nivel de la articulación acromioclavicular, en la imagen de la derecha, vemos un edema alrededor de la articulación acromioclavicular propio de una luxación acromioclavicular. Entonces hay que estar bien pendiente de qué queremos buscar para saber qué vamos a encontrar. En la imagen del centro vemos la escotadura escapular también en un corte coronal. Y aquí vamos a continuar hacia la parte posterior. Podemos ver a este nivel, por ejemplo, las rupturas masivas del manguito rotador, cómo el tendón está totalmente retraído a este nivel sobre la cabeza, haciendo una lesión grado 2. Y esto ya obviamente nos hace pensar que el paciente necesita dar un tipo de manejo o de tratamiento. Aquí vemos también ya hacia la parte posterior el cuerpo de la escápula, la espina de la escápula. A este podríamos también ver cómo en la imagen de la derecha se vería un tendón del manguito rotador roto, una lesión delaminada en la parte de arriba y en la abajo, una ruptura real, en la cual ya hay, se alcanza a ver la solución de continuidad del tendón. Y finalmente, hacia la parte posterior, veríamos algo de, aquí en este caso, el nervio axilar, vientres musculares. En los cortes axiales vemos inicialmente la parte, vamos a ir de la parte superior hacia la parte inferior. Entonces vamos a ver la clavícula, la articulación acromioclavicular. Al lado derecho vemos una imagen señalada por la flecha en la que hay una artrosis acromioclavicular, en la cual vemos quistes subcondrales a nivel de la articulación, sobre todo el lado clavicular. Aquí vamos a seguir descendiendo la coracoides, el acromion, y vemos el ligamento coracoacromial en este corte bien delimitado. Vemos entonces la aparición de los músculos, pues, inicialmente el supraespinoso, la espina de la escápula en relación con la coracoides, y el deltoides, tanto la parte anterior como media. Aquí seguimos descendiendo. A este nivel podríamos, por ejemplo, ver una imagen de Hill-Sachs en una resonancia, señalada por la flecha al lado derecho. Ahí veríamos cómo se ve esa fractura por compresión a nivel de la cabeza humeral. Vamos a seguir descendiendo a través del corte axial. Vemos la corredera bicipital. Ya vemos la imagen del subescapular y el infraespinoso ubicado por debajo y también la parte del deltoides posterior. Aquí, por ejemplo, vamos a detenernos un segundo a mirar cómo la llegada del subescapular a nivel de la tuberosidad menor en la imagen de la derecha se ve alterado en una ruptura. Y no solo eso, sino que vemos en la flecha pequeña, que no tiene palito, vemos un tendón del bíceps luxado hacia anterior, porque también perdió la sujeción de la polea a nivel del bíceps. Y vemos cómo la corredera bicipital está vacía, representada por la otra flecha. Aquí vemos en una resonancia un poco más baja ya la parte de una lesión a nivel del labrum, con un compromiso ligeramente óseo. Vemos también el surco espinoglenoideo en la imagen de la mitad. Y aquí vemos más abajo la corredera bicipital, infraespinoso, deltoides, los vasos sanguíneos axilares.
Vemos también la llegada del dorsal ancho en la parte anterior, en la inserción sobre la corredera bicipital, la parte anterior, el cuerpo de la escápula y finalmente los vasos circunflejos. Ya en el corte sagital, para terminar, entonces empezamos viendo la parte del deltoides, la cabeza humeral y el deltoides, como la relación en el acromion y las imágenes, el redondo menor en este caso, y el deltoides posterior. Aquí señalado en rojo vemos el manguito rotador dentro de la parte del subescapular, el supra, el infra y el redondo menor. También vemos el ligamento coracoacromial, vemos la coracoides, vemos, y en la imagen de la derecha, señalada con un asterisco, vemos en la imagen de la resonancia un quiste acromioclavicular. También que es el paciente que llega con una masa que vemos en la parte superior del hombro. Aquí continuamos yéndonos un poco. Esta imagen empezamos a verla desde la parte más lateral del deltoides hacia la parte más medial del tórax. Entonces vemos la parte del supra, el infraespinoso, el tendón conjunto llegando a la coracoides. Aquí seguimos viendo el manguito rotador y el tendón conjunto, el ligamento coracoacromial. Aquí vemos la imagen de la derecha vemos un edema que se genera en la parte de la luxación acromioclavicular. Así se vería una luxación acromioclavicular en un corte sagital en la resonancia. Aquí vemos la parte de la relación del acromion, el supraespinoso y el infraespinoso. En esta imagen, en un corte sagital, vemos en la derecha, vemos como una luxación inveterada anterior del hombro, la cual en la flecha representa la cabeza humeral, y en el asterisco se representa la glenoides, cómo está alterada esta anatomía, que es en un proceso crónico. Aquí bien identificado los músculos del manguito rotador, entonces en la parte superior, el supraespinoso, o sea, la parte superior y posterior, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. También en este corte sagital y justo hacia la parte medial, podríamos ver las características del tendón. En la parte de imagen de abajo a la derecha vemos un infraespinoso señalado, en el de la derecha o señalado con la letra A, está un infraespinoso normal y en la B hay algo de degeneración grasa, que ya nos hace pensar que puede haber algún tipo de lesión a nivel de la inserción del tendón porque ha dejado de funcionar. Y finalmente, para terminar, la parte medial de los músculos. Para finalizar, quiero pedirles el favor de que intenten entrecerrar un poquito los ojos. Esta es una imagen de Cala en la ventana. Si ustedes intentan entrecerrar un poco los ojos, verán a Abraham Lincoln. Es decir, cuando uno ve las formas de otra forma, cambia también la perspectiva en la que uno ve las cosas. Y así hacemos en las imágenes de hombro. Muchísimas gracias. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Yo creo que excelente, excelente intervención y excelente forma de terminar, de ver la anatomía del hombro después de todas las charlas que hemos tenido. Yo creo que si se dan cuenta, hasta este momento hemos visto las charlas de los músculos en el hombro de los tres grupos, los huesos, la vascularidad, la inervación, su integración con las transferencias. Lo vimos cómo se ve desde la artroscopia, cómo se ve desde las imágenes. Creo que una charla muy buena, Pedro. Muchísimas gracias por compartirla. Y creo que nos falta esa parte de integrar con la clínica, integrar ya todo eso que hemos aprendido, que hemos tocado muchas de las patologías en el hombro, cómo integramos esto ya en el consultorio. Y para esto quiero invitar al doctor González, pues nuestro profesor en la sección, a que nos muestre cómo integrar esta visión que hemos tenido hasta el momento en la parte clínica. Doctor González. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias. Listo, perfecto. Ahí estamos en vivo, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Guido, muchas gracias. Muchas gracias a usted por organizar todo. Gracias por ponerme esta charlita, ¿no? Cuando Guido puso este título, yo como que no sabía bien por dónde agarrar este tema o esta charla. Espero que la forma en que finalmente lo hice o lo hicimos les parezca razonable. Quiero agradecer, Guido, a las personas de Los Andes, a Mauricio Cortés, a Juliana González, a Carolina
Molina, del área de educación de los Andes, que han hecho un trabajo maravilloso y muchas gracias por respaldar estas iniciativas. Muy bien, entonces, visión integral del hombro desde su anatomía. De nuevo, cuando vi el título no sabía bien qué hacer, pero siempre cuando uno no sabe qué hacer, yo voy a invoco el espíritu de Madsen, que yo creo que ha sido una persona que influyó mucho en mi formación y con seguridad en muchos otros. Madsen tiene la característica, como decía Jimmer Castelar, de hacer fácil lo difícil. Cuando uno mira los libros de Madsen, como que se le ocurre una forma de integrar todos estos conceptos que se han visto en estas charlas. Esta es la última foto que tenemos de Madsen con Guido. Nos mantenemos en contacto con él con bastante frecuencia. Esto es de enero de este año, desde su cabaña de esquí en la parte norte del estado de Washington. Madsen tiene más de 75 años y ustedes pueden ver lo energético que sigue siendo. Es una maravilla. Esa cabaña, Guido, la tiene Madsen allá, entre otras gracias a sus fellows, ¿no? Que hicieron un fondo para eso. Yo quisiera pues ver algo parecido de parte de ustedes, ¿no? Muy bien. Las ideas generales que sirven de base para esta charla, que va a ser corta, son las siguientes. No hay duda que la mecánica del hombro es clave para su funcionamiento. Lo hemos visto de todas las formas durante esta conferencia. La anatomía es la base de la mecánica, como lo acabamos de ver. Las alteraciones o pérdidas de la anatomía pueden producir disfunción. Y si uno sigue en orden, esto es como una flecha que va bajando, las intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas pueden restaurar la anatomía. Más o menos satisfactoriamente. Y restaurar la anatomía es fundamental para mejorar la mecánica. Y cuando uno llega a este punto, pues puede poner una flecha y vuelve y arranca. Al restaurar la mecánica, pues entonces vuelve y se recupera el funcionamiento del hombro. Yo creo que esta diapositiva es clave, porque de aquí en adelante lo que hay son ejemplos sencillos de cómo mezcla uno todos estos conceptos. Madsen en su libro siempre ha hablado de la mecánica normal del hombro, que tiene los cuatro componentes que siempre mencionamos: movilidad, fuerza, estabilidad y suavidad del movimiento, y su contraparte patológica. Y con ese esquema, de nuevo, de Madsen y su grupo, pues es que les voy a mostrar esta integración con un ejemplo de cada uno. Movilidad y su contraparte patológica, rigidez, fuerza y debilidad, estabilidad e inestabilidad y suavidad y aspereza, o sea, aspereza refiriéndose a artrosis de cualquier origen. Ejemplos de rigidez hay muchos. Aquí hay rigidez, un ejemplo de rigidez de la cápsula posterior, como ustedes ven, postero inferior, como es frecuente, y postero superior, como es frecuente en lesiones de manguito rotador. Y como cuando se pone tensa la cápsula, como ustedes ven aquí, la cabeza tiene una traslación obligada hacia arriba, el centro de la cabeza ya no está en el centro de la glenoides, como cuando la cápsula está suelta, y la cabeza sube hacia la acromion y se produce un pinzamiento y un dolor crónico en el manguito rotador. Yo creo que el problema, como se ve en esta gráfica, más que del acromion, yo no creo mucho en las formas del acromion, más que el acromion comprimiendo el manguito, es el manguito que se acerca al acromion por efecto de la rigidez de la cápsula posterior inferior. Y posterior superior. Uno puede hacer intervenciones de fisioterapia, de estiramiento, para estirar la cápsula posterior. Y si esto no tiene éxito, pues puede considerar una cirugía y uno se puede concentrar en esta zona de la cápsula para liberarla por métodos artroscópicos, o en cirugía miniabierta con un elevador de periostio. Ustedes han visto que uno puede liberar perfectamente esta zona de la cápsula y es importante liberarla como parte del procedimiento. Ejemplo de fuerza y debilidad. Guido y Jorge han mencionado el concepto de postero medial a antero lateral. Es la forma en que uno toma las lesiones del manguito rotador, como se ve aquí, una lesión con vértice, y las acerca
y convierte lesiones grandes en lesiones pequeñas, lesiones tipo 2 de la clasificación que ha descrito Guido, en lesiones tipo 1, y cómo puede recuperar la fuerza del hombro gracias a que repara el manguito rotador. Este es el ejemplo más sencillo, pero diario de recuperación de la fuerza por lesiones del manguito rotador al hacer cirugía de reparación. El ejemplo extremo de esto está en las artropatías de manguito rotador o en las lesiones masivas de manguito rotador, como en este caso con ascenso de la cabeza, personas mayores de 65 años o algo así, que en donde no se justifica hacer transferencias tendinosas. Pues fíjense este ejemplo de recuperar la mecánica del hombro con las prótesis reversas, con los brazos de palanca que todos conocemos de cómo funcionan y cómo efectivamente un paciente que tiene pseudoparálisis e incapacidad termina recuperando su función. Estos son dos ejemplos extremos, el sencillo manguito rotador, el más complejo, lesiones masivas o artropatías por manguito rotador restauradas con intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas. En inestabilidad, aquí las gráficas de Lipit, siempre útiles, muestran cómo está a la izquierda la lesión de Bankart y la lesión de Hill-Sachs. Una vez que se reduce la cabeza, pueden persistir estas lesiones y producir síntomas residuales. Y todos sabemos que una reparación de Bankart, cuando las lesiones óseas son pequeñas y en pacientes de bajo riesgo, una reparación por artroscopia, por ejemplo, es perfecta. Como ven, ahí está la lesión en la región antero-inferior y uno lo que busca es restaurar esta anatomía normal poniendo el labrum en su sitio, tratando de evitar reparaciones subóptimas que no van a recuperar la forma de la glenoides y que pueden producir persistencia de inestabilidad. Es importante ser obsesivos en la forma en que uno hace la corrección del bancar, bien sea por artroscopia o en cirugía abierta. Cuando los defectos óseos son más grandes, y simplemente como ejemplo, ustedes ven que uno puede poner un injerto, como se ve aquí. Para poner el injerto no solo tiene uno que saber la anatomía que acabamos de ver todos, evitar los nervios que mencionaba Carlos Afanador, Camilo Barajas, evitar las lesiones vasculares, como mencionaba Carlos Afanador, recordar, como mencionaba Camilo, que en la escotadura espinoglenoidea está aquí el nervio supraescapular y estos tornillos o muy altos o muy mediales podrían lesionarlo. Uno debe tratar de poner los tornillos de la Latargie que salgan en esta zona porque la punta del tornillo podría producir una lesión. Importante tener eso en mente. Y finalmente unos ejemplos de suavidad y aspereza o de artrosis. Aquí tienen un ejemplo de una mujer de 66 años con artrosis primaria bilateral de hombro con manguito rotador sano. En este caso no hay que hacer una prótesis reversa, aunque puede haber algo de discusión al respecto. Como siempre, algo de erosión de la parte posterior en la glenoides, algo de glenoides tipo B2, como ustedes ven ahí, y cómo restaurar esta anatomía que está perdida, pues se puede restaurar de una forma maravillosa con reemplazos articulares. Y fíjense cómo aquí está el reemplazo a mano del lado derecho y del lado izquierdo, tanto en proyecciones AP como axilares, recuperando la forma y la orientación de la glenoides de la que nos hablaba Pedro Ocampo en su anatomía ósea. Hay que tener mil cosas en cuenta al hacer la cirugía, pero solo como ejemplo de cómo recuperar, no es solo recuperar la anatomía, es recuperar la elasticidad. En este caso, uno puede seguir una de estas reglas que también están descritas por Madsen. Antes de cerrar el paciente, uno debe tener esta capacidad de hacer 40 grados de rotación externa con el subescapular insertado en la tuberosidad menor. Tener la capacidad de desplazar la cabeza 50 grados hacia atrás antes de cerrar al paciente, como les digo, para estar seguros de que el hombro está suficientemente suelto como para que mueva en el posoperatorio, que no se ponga rígido, pero no tan suelto como para que quede inestable. También se puede hacer 50% de tracción inferior de la cabeza hacia abajo, pero muy importante este. Y también muy importante 60 grados de rotación interna con el brazo en abducción para asegurarse que la cápsula posterior está suelta. Con eso en mente, uno puede lograr, y esta señora tiene los dos reemplazos articulares, 2 años de posoperatorio del lado derecho, 1 año de posoperatorio del izquierdo, y afortunadamente se logra una función casi, casi normal. Cosa que es una maravilla para un problema tan grave de anatomía y de mecánica como el que teníamos al principio. Entonces, quiero terminar como comencé. Estas
esta secuencia de que la mecánica es clave para el funcionamiento y de que la mecánica depende de la anatomía y que al final al reparar la anatomía uno vuelve a recuperar la función del hombro es clave. Sin embargo, quiero terminar con unos puntos de precaución para siempre tener una balanza. No todo es quirúrgico en este mundo, entre otras cosas, porque nunca hay que ni minimizar ni olvidar la capacidad de curación que tiene el organismo, que es maravillosa. Siempre hemos dicho que la naturaleza sabe más que el médico. No olvidar la capacidad de compensación. Hay muchas lesiones que pueden compensarse. Un ejemplo que de todos los días es la luxación acromioclavicular grado 2 o 3, e incluso algunas de grados mayores. Pueden quedarse así y el organismo funciona perfectamente por su capacidad de compensación. Es decir, no siempre hay que restaurar obligatoriamente la anatomía. No hay que olvidar que los tratamientos no quirúrgicos funcionan y en muchos casos su respuesta es tan buena que no se necesita nada más. Tener en mente que la cirugía de hombro es excelente, pero no es para todos los pacientes con síntomas. Hay síntomas leves que no justifican una cirugía, síntomas difusos que no se van a mejorar con cirugía. Hay que tener eso en mente. Otra palabra de precaución: saber hacer una cirugía no quiere decir que haya que hacerla. Obviamente uno está obligado a saber hacerla y tiene que conocer todos los conceptos de anatomía que hemos mencionado para hacerla bien. Pero esa no es la razón para hacerla. Tampoco es razón para hacerla que la cirugía funcione. Puede que haya experimentos clínicos, que haya literatura que soporte el uso de una u otra cirugía. Pero hay que ver si esa cirugía, si el paciente necesita esa cirugía antes de tomar la decisión. Y finalmente, tener en mente y con seguridad, hay muchas fisioterapeutas en estas conferencias, cosa que nos alegra mucho, la rehabilitación es igual o más importante que la cirugía. Muy bien, con estas palabras de precaución termino. Guido, espero que haya sido coherente esto con el resto del curso y muchas gracias a usted por organizar y a todos por estar presentes con nosotros. Un abrazo, gracias. Doctor González, a usted muchísimas gracias, porque yo creo que si con la charla de Pedro integramos la anatomía que habíamos visto anteriormente, con su charla integramos nuestra práctica diaria y nuestra práctica médica y quirúrgica a toda la anatomía que habíamos revisado. De verdad, muchísimas gracias. Yo sé que no es una charla fácil de orientar, como se pueden ver. Cuando uno mira el título de la charla, realmente que lo piensa dos veces antes de planear esto. Así que muchas gracias. Yo quiero, de verdad, invitar a todos los participantes a que por favor prendan sus cámaras, porque estoy muy, muy agradecido y complacido con ustedes por haber seguido, digamos, la filosofía de este curso, que era no solamente dedicarnos a mostrar la anatomía de forma fría y cruda como uno se la imagina, sino realmente integrarla con nuestra práctica. Si se dieron cuenta, yo creo que los que si se tomaron apuntes, pues pudieron darse cuenta que se manejaron casi que el 80% de las enfermedades del hombro, las tocamos en algún momento acá y de una forma que ya las podemos entender. Entonces creo que eso fue un gran aporte de este curso. Quiero agradecer a la Universidad de los Andes, casi que sin ellos eso no hubiese sido posible, la parte técnica, a Mauricio, a Juliana, a Carolina, a todos, porque gracias a su participación tras bambalinas pudimos lograr este curso. Creo que no hay muchas preguntas en el chat. Muchísimas gracias por los comentarios que nos han hecho. De verdad que lo valoramos mucho. Esto fue pensado para ustedes, para todos los que sienten pasión como lo sentimos nosotros por el hombro, y vendrán otros cursos similares. Por favor, no olviden, ya parezco youtuber, pero no olviden suscribirse al canal, porque de esa forma van a estar conectados con los nuevos cursos que vamos a tener a través de este canal de YouTube. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos, doctor González, doctor Fanador, a Carlos, a Jimmer, a Camilo, a Pedro, a Jorge, a Mauricio, a Juliana y a Carolina. De nuevo, gracias y hasta el próximo curso. Que estén bien. Chao, Guido. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.